¿Por qué esa voz se ha parecido a la mía? 4, 5, 5, ah, no. Pasa, Nacher. Estamos de vuelta con ultra definidos. Más definido que. A tomar por culo, vamos a jugar A ver Hostia, que se oye doble Porque está mi directo de fondo Ahí está Cerradísimo Private game Ahora pongo el juego Cyber Cyber coffee Cyber pollas en vinagre Ok, Ramos Pues de momento tengo pensado uno Vamos viendo Joder, qué mal se ve esta cam. Joder, madre mía. Sobre todo ahora de día. Se ve todavía peor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Hay uno chulo, un este facilito y boss fate complicada. Hmm. Yo de momento voy a jugar el del café, que igual es ese el que dices: el del Cyber, del Logical. Ah, bueno, pues le he echo un vistazo. Uf. El pelo se me había metido en el ojo. Me cago en ratas. I need you more than you think. Eh, tiene copia, hay que tener cuidado. Ojo, buen mapa. Diamond está por ahí, ahí está. A grabar, a robar cartera. Muy buenas a dos máquinas. Estamos nuevo custom que me suena muchísimo. Esto se parece a algo. Yo esto lo he visto antes. Esto se parece a un mapa del multi. Al del PES. No, a un mapa del World War. Que no llega a jugar, creo. No, pero se parece, se parece. A uno que tenía un pescado por ahí o algo así. No sé si era del multi o del War at War, un, un custom, un custom. Pero se parece bastante. Bueno, tiene final. Ojo. Vale, necesitamos fusibles. Los mapas de Logical de uno cada semana, pues al final no cumplió. Pero este es uno de los siguientes. Mapazo seguro. O sea, creo que no hay ni que dudarlo. Eh, Karma 45. Por el culo te la Inco. Vale, tres. Ah, vale, tres fusibles para. La máquina de todas las bebidas. Mother of God. El modo difícil. ¿Dónde? Ah. Vale. No lo sabía. Gracias, máquina. Para eso estamos. Vale, perfecto. Lo único que tendré que pillarme la era cesta o... O cual, la que sea, ¿sabes? Vale. Eh, Cuando pase a la 3 ya se pone 10 gameplay o ya estoy en 10 gameplay. Uy. Que Yo creo. Vale, me da un respiro, creo. Creo que me da. ¡Uh! ¡Holy shit! Vale, sí, me da el respiro, me da el respiro. Cuando pase a la siguiente. Vale, Eraz. está la cosa, ¿eh? Voy a pillarme esto para que no me falten balas. Increase difficulty. Ahí está. Bueno, si el Easter egg es una toca de huevos o lo que sea, me lo spoileas de momento, ¿no? Pero bueno, si, si vemos que, que es algo así, como que se complica demasiado. Porque si sabes eso, te lo habrás pasado. Vale. A ver, estoy intentando mirar. Parece pequeño. O sea. Parece pequeño. Parecen, va a haber un par de habitaciones que ya he visto y poco más. Como que igual da la vuelta o algo así. Me recuerda muchísimo a un mapa del World. Ah, incre ¿cómo? Increase difficulty pone todo el rato? No entiendo. Eh, vale, un fusible. La volt que depende del custom y todo eso es una mierda. Ah, Presti me deja con... ¿co co ¿Cojones? Hostia, vaya vol tío. Vale, esta es la otra puerta. Hostia, si Hostia, qué guapo está hecho. Joder, eso es como una bolera Es la parte. No, es una galería de tiro o algo así. Vale, esa puerta no me renta abrirla. Nada. Nada absoluto. Cero. Estoy intentando como acuchillar y esperar a que se acabe la ronda y me acabo de dar cuenta que no se va a acabar la ronda. Vale, o sea, aquí no hay nada. Vale. Me acabo de dar cuenta que... No. Joder, qué guapo, ¿no? Hostia puta. Eh, a, a ver. Ah, vale, vale, hay una puerta ahí. Decía yo, digo, no puede ser. Ah, el Increase Difficulty es como el paso de... Ro oh, joder, pero está guapi. Una mosca. Está guapísimo, tú. Vale, dos fusibles. La, la polla para tu culo. Ahí está. Vale. Bueno. Titán. Vale, de momento hemos visto Presti y Titán. Vale, bueno, a ver, al menos de momento podemos tener sitios donde nos vienen de cara, tal. No es exagerado como vienen. Perfecto. Recarga... Vale. Ahí está. Perfecto. Mil pavos. Mil chascarrillos. Vale. Justo me viene de putas perlas. También me viene de putas perlas. Vale. Creo que de arriba no me pueden venir Creo, ¿eh? Vale, está todo cerrado A no ser que salten o algo así, pero no parece Vale, 720 Había un, oh, había un videojuego Guapísimo, bueno, guapísimo, a ver Si los veis se os caen los ojos eh... Había un juego Que se llamaba 720 en la... en la NES yo creo que era Pero yo tenía un emulador De la NES cuando era pequeño En el PC y, y estaba guapísimo, era de escape. Entonces 720 evidentemente es porque 720 son dos giros enteros. Vale. Completos. Se entiende, ¿no? Bueno, pues que el juego estaba guapísimo, tú. O sea, era súper básico, pixelado de cojones, pero estaba guapísimo. Eh, me mola que sea como lineal el mapa, la verdad. Me mola muchísimo. Lo que pasa es que dónde está... Vale, aquí hay puerta. Ya tengo doble pichas. NV4, buen arma. La karma esta no la veo yo muy matona, ¿eh? Ya en estas rondas. Vale. Hostias. Es que no para de sorprenderme el mapa. Vale, tengo los tres fusibles. ¡Qué guapo está! Pero, o sea, ¿habéis visto... ¿Habéis visto lo cuidado que está el puto mapa? Eso es brutal. Es brutal. Eh, el que sabía del mapa tiene, eh, ¿tiene boss fight. Es cyberpunk total. Pero está guapísimo hecho. O sea, es una locura. Ah, vale, no me sale en la ronda. Simplemente incrementa la dificultad. Ya está. O sea, simplemente doy por hecho que eso es el cambio de ronda. Vale, si hay por aquí, por el otro lado, me fío más de... Hostias, que esto es el spawn. Yo no quería abrir esto, en realidad. Pues la otra puerta, ¿qué coño es? Es, ah, vale, esa. Vale, tenemos ahí los fusibles. Ah, vale, coño, que los fusibles son solo para eso. ¿Cómo? ¿Ya? Hostia, qué, qué marrón, ¿no? A ver, está guapísimo, pero qué, qué marrón, ¿no? No pues me voy a pillar el Daikiri por ejemplo. Me quiero pillar todas. Correr. ¡Hostia! ¿Cómo corres tú? Vas en patineto. ¿Qué pasa? ¡Ay, está no Te vi, te vi entre los espectadores cuando estaba jugando al conte! No sé si ayer o en el extensible o cuándo. Pero te vi, te vi. Te vi. Así que no, no me ha sorprendido tu tweet. ¡Jo! El Counter es una putada porque a ver está algo muerto para los creadores depende de qué estilo tengas no y lo que hagas nada está muerto en realidad en redes sociales o sea si una persona se lo ocurra lo suficiente lo hace bien y da con la tecla puede triunfar hasta hasta haciendo vídeos bebiendo Coca-Cola o sea ah ya está hostias eso conecta eh, pero pero sí que es cierto que el Counter es un juego que renta si consigues fanbase y todo eso renta la verdad y, y es divertido o sea es un juego que mola mucho lo mejor que te puede pasar en counter es la, la combinación mundial que es que no me deja comprar el resto la combinación mundial del counter es que te guste y que te vea gente porque el counter cuando, cuando ves que hay gente viéndote que hay gente que comenta que hay gente ahí es otro rollo o sea es sabes motiva muchísimo más jugarlo y todo el rollo Un juego además con potencial para sponsors. No todo juego tiene potencial para sponsors. Yo os lo, lo he dicho muchas veces. Valorant eh, es un juego que está podrido a dinero de Riot para darle promoción. O sea, quiero decir. Eh, Valorant solo triunfa porque le han metido dinero. O sea, y porque está dando dinero a los que compiten y a la gente. O sea, se está haciendo hoy ecosistema competitivo porque la gente que lo compite gana dinero. Básicamente, hay pasta. Han puesto pasta. Sin embargo, el problema del counter es que, por ejemplo, en España la gente que compite se come una mierda. O sea. Pero, pero, pero. Es cierto. Es cierto. Que el counter como creador da mucho más dinero que el Valorant. Potencialmente, claro. Potencialmente. De hecho, si yo, yo estoy seguro que si Valve eh, le, in, le hubiese inyectado más pasta, Valve la escena española, todo esto, se si, si hubiesen preocupado más por, por el counter, por el juego, porque haya dinero, ¿sabes? Porque haya premios, dinero, haya un ecosistema económico. El Valorant se estaría comiendo una polla, pero vamos, o sea, pero una mierda. O sea, igual lo vería la gente porque Río te está metiendo pasta para que la gente lo juegue. Pero. Pero vamos, Counter estaría en la órbita, pero en la órbita total. Pero total, eh. O sea. Mira que ha batido sus récords históricos el counter, eh. A principios creo que fue de este año. Vale, ahí está. ¡Hostias! ¡Mira! ¿Cómo coño he sobrevivido? A ver que lea el comentario. La unidad de Valorant que conozco yo, con Casi dos me llevo, eh, por el simple hecho de que solo ven números tal cual. Valorant aún tiene margen para mejorar. Sí, sí, claro que tiene margen porque acaba de salir. O sea. Y es un juego que eso, que Riot le mete mucho dinero. Pero Valorant es un juego que al lado de Counter es un mojón. Porque es el hijo del Counter, no por otra cosa. Pero claro, el Counter no está dando dinero y el Valorant, sí. Y, a ver, todos sabemos que, que no pasa nada, ¿eh? Que de algo hay que comer, ¿eh? No me meto con eso en sí. Pero todos sabemos que la gente que está en valoran y estaba en Counter está en valoran por dinero. Es así, o sea... Sobre todo los que compiten, me refiero. Los creadores, en realidad, si tú eres creador y tienes un número de fanbase aceptable... Aceptable me refiero más que yo. Eh, tampoco mucho más... Con counter te metes un sponsor o dos o lo que sea. Ya está. O sea, ya está, ¿eh? Por eso digo que el counter como creador da mucho más dinero. Pero... Tiene la contraposición de que compitiendo y demás... Pues no da un puto duro. El mapa se me va a complicar. Es como su momento de funny cuando rompió todo en general. así. Vale, igual lo que tendría que hacer es mejorarme el arma. Porque esto pues se va a poner tieso, eh, no gira la cámara bien. Por un momento no giraba la cámara bien. Ahí está. Sí, a ver, que yo no. Yo de verdad, a mí me parece estupendo que la gente se mueva por intereses en cuanto a lo personal, a lo propio, a lo individual. Que es, oye, juego a este juego, no gano dinero. Juego a este juego, gano dinero. Oye, que vivimos en el mundo real, ¿eh? Hay que comer. Pero sí que es cierto que donde hay dinero hay ratas. sé si tienes un número para que un par de páginas con un no skin es que le tenés, por supuesto, si no más que los que. Claro, claro, a eso me refiero a Insue. In eso es lo que trataba de decir, ¿sabes? Que Conter da más dinero a un creador, pero no a un competitivo. ¿Sabes? Se ponga a abrir cajas, valoran <laughs> cajas. Joder, me pican ahí. Nada, Valorant, Rion nunca va a hacer eso. Porque, o sea, lleva mucho con el LoL. Rion va a hacer la filosofía del LoL, pero en, en Valorant. No tiene más misterio. No sé ni lo que estoy comprando. Vale. Pero eso, que donde hay dinero hay ratas. O sea, eso es así. Eso es así, ya está. No tiene más misterio. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa como cuando empecé yo en counter a despuntar. Yo esto lo he contado muchas veces. O sea, lo voy a volver a contar, aunque... Pues, bueno, al final... Estirar mierda, pero me da igual porque no voy a dar nombres. Pero a mí me pasó en Counter cuando empecé. Vosotros pensad que yo estaba rodeado de gente muy importante. Stacks, Poker, o sea, alrededor de Stacks había gente también conocida. Entonces, claro, se suceden una serie de, de cosas intrépidas que hacen que, bueno, que tu canal pase de 4.000 subs a 150.000 en un año. Lo cual no está nada mal. A partir de ahí lo que sucede es que empiezas a encontrarte gente por el camino. ¿Y qué pasa? Que es lo que os digo, cuando un juego o un contenido da dinero, la gente que entra a jugar a ese contenido no entra a jugar porque les gusta el juego. Algunos sí, pero no entran por eso, entran porque les gusta el dinero. ¿Qué pasa? Que luego te encuentras cada puta escoria de mierda que me he encontrado yo jugando al counter. Que se acerca a ti porque eres amigo de póker, que se acerca a ti porque eres amigo de Stacks, que se acerca a ti porque si consigue más números el sponsor le va a pagar el doble. Bla, 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 bla. Entonces, claro, me he encontrado cada puta sátrapa pasquerosa de mierda. Eh, gracias a, a jugar y subir counter y. Y tratar de vez en cuando con gente de la comunidad del counter. Que yo ya estoy curado de espanto. O sea, tal cual. Entonces. Ahora diréis, claro, ahora entiendo por qué tú cuando, cuando jugabas al Counter solo te juntabas con Poker stacks y prácticamente no tenías eh, ni un solo no dedicabas un solo segundo a otros a otros eh, YouTubers, a otros streamers, a otros creadores de contenido de Counter. ¿Por qué? Porque la mayoría eran una basura. Ya os lo digo yo ahora. La mayoría era, eran basura. Pero basura, porque no es gente que te dijese a la puta cara, oye, yo he venido aquí a ganar dinero. ¿Ganamos dinero juntos? No. Era gente que, que te iba de buenas, con una sonrisa, de buena cara, aquí no pasa nada. Y en realidad lo que querían era forrarse a pasta a tu costa. Uno me robó un vídeo una vez. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pues muchas cositas. Hay gente que te gusto y se queda. Por el... Hay gente que te aprecia. El... Sí, 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 también, también. Pero yo, mira, yo soy una persona muy cerrada, eso es verdad. O sea, soy muy cerrado en sí, no porque sea calabuz, sino porque yo en Internet era muy cerrado antes de, de mi canal ni nada. O sea, no agregaba casi nadie en Steam, bueno, todo el rollo. Eh, pero es que eso te cierra todavía más. O sea, cuando te pasan esas cosas te cierra todavía más. Lo bueno es que ahora, como no tengo nada que ofrecer, yo ya no... No tengo números para hacer para hacer crecer a nadie, antes los tenía, ahora me la suda más. Pues digo, bueno, ¿sabes? El que, el que quiera sacar algo de mí se va a comer los mocos, como me los como yo, así que. Tampoco no hay, no hay mucha tragedia. Los counters después, que pesaos, eh. En cuanto, en cuanto grabo unos zombies al primer custom ya estáis con el counter, eh. Tenéis 5 horas al día de counter prácticamente, cabrones. Tengo que grabar. De hecho estoy grabando. Es mi habitual charla, por cierto. Los zombies cada vez van terroríficamente más rápido. O sea... No sé qué coño está pasando aquí. Unos counter zombies. Eh, eh, pues hay un mapa de tus dos, dos, ¿eh? Que me gustaría jugar lo de, de zombies. Un remake. Lo que pasa es que creo que estaba en work in progress o le faltaban cosas. Tenía algunas barriers ahí un poco... Un poco trócolas. Joder, cada vez corren más. No, no sé yo si voy a conseguir los puntos, ¿eh? Está un poco la junta de la trócola. Vale, ahí está. Sí, hay mapas muy guapos en counter de misiones. Si te refieres a counter. Vale, ahí está. Ya no hay dinero. La gente me pasó a mí lo mismo con el Pokelol. Hasta que se me lió una cosa y me lo borraron todo y desapareció toda la gente. Hay gente que a día de hoy. Son capaces de tirarse del suelo y chafarte la cabeza. Es un mundo un poco curioso. A ver. El problema de este mundillo es que hay de todo. Y al haber de todo, hay literalmente de todo. O sea, hay desde aprovechaos hasta. hasta malas personas, meramente. Yo me he encontrado gente. que simplemente era mala persona. O sea. Y ya. O sea, yo me he encontrado ahí un chaval que, que, por ejemplo, de mí no se ha aprovechado. Yo sí considero que se ha aprovechado de otra gente de forma blanca, por decirlo de una manera. Cuando consigues dinero a otros, esos otros te ven con buenos ojos, pero no quita que seas una basura de persona. Eh, entonces, claro, yo aquí he conocido gente, pues, que, o sea, por la espalda. O sea, de inventar, de decir barbaridades, o sea... Que dices, tío, pero ¿por qué esta persona, persona hace esto? O sea, de mentir descaradamente sobre la gente, unas cosas. Entonces, por eso digo que te cuentas de todo. No, no todo es que se aprovechen de ti, o no todo es que quieran números o dinero. Es que hay gente que meramente es mala persona. Y ya. O ¿Estás sea, es curioso. Hay gente que está rota mentalmente O sea, hay gente que es tonta O sea O sea, hay de todo, es que hay de todo Yo os digo, también te encuentras gente que es muy poco inteligente O sea, y actúan Diferente al resto, vamos a dejarlo ahí Actúan raro, diferente, se equivocan mucho Hay gente que es retrasada mental Pero en lo emocional, sus emociones Funcionan como el orto o sea, está en break en la, de la cabeza. Sí, 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 en casi cualquier ámbito laboral. Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea. Ya os digo, te encuentras de todo aquí, o sea, de todo, de todo. Como en la vida, vamos, en realidad. Ah, vale, sí me puedo tirar. Como en la vida, en realidad. Uf, quiero una tiradita de caja, pero creo que me la estoy jugando mucho. Vale, 50.000 puntos. Hostia, si puedo comprar balas de esta, ¿no? Es de la pared. Pff, por favor. Eh. Tampoco la cosa que no me gusta. Esta es la karma, ¿no? Hostias. Vale. Voy a gastarme el dinero. Me he gastado 4.000, sí, lo sé. Pero es que no me la quiero jugar nada porque queda poco para las balas. Pero no sé si suficientemente poco. Oye, corren una barbaridad ya. También te encuentras gente de puta madre aquí, ¿eh? Pero... Pero el problema es que lo malo te suele curar más de espanto que lo bueno. Estaba una chica y demás, y en su momento, que hacíamos directo juntos, y antes de que me jodieran el canal, le ayudé a crecer, más que yo desapareció, la verdad. <laughs> yo, bueno, no viví, no viví algo así, no viví algo así, no viví algo así, pero bueno, a mí me pasó algo similar, pero no así, ¿eh? No, no, yo no tengo nada, no tengo palabras malas que decir de, de esa chica, ¿eh? Ni muchísimo menos. Pero a mí me pasó similar en el sentido de que si, sí, yo estaba con una chica, le ayudé a. Pues yo qué sé, a crecer en realidad también, pero le ayudé a que consiguiese. Joder, ¿sabes? Un. Vamos a llamarlo un futuro. Por decirlo de alguna manera. O sea, le, le pillé un PC, o sea, yo, a ver, a mí me iba muy bien, eh. Muy, muy bien. Podría permitírmelo. Le pillé un PC, streameó. O sea, y acabó ganando. No sé si el último mes que streameó. Estaba ganando una barbaridad, o sea, estaba ganando rollo... Es que estoy intentando decir 10 veces más que yo ahora, ¿vale? Con Twitch. Para no decir números. Y ahí, bueno, pues se acabó, se acabó el tema. Eh, al, poco, al, al poco estaba con otra persona. Y no volvió a streamear. Y yo no, no, no estoy criticándola a ella, ¿eh? Porque, oye, cada uno vive su vida como quiere y a mí me parece estupendo que, yo sé, que buscase otro camino. Pero es cierto que... Que sí que me jodí un poco que cuando yo estaba con él y me preocupé por su futuro. Porque en ese momento, pues yo qué sé, ya no veía un futuro cercano, ¿no? De estudios o de algo que le gustase y tal. Sí que me jodí un poco el hecho de haber construido algo. Haber construido algo, haberlo hecho yo de manera altruista. Porque yo siempre se lo dije, dije, mira, si nosotros no seguimos juntos... Yo quiero que tú tengas tus amigos, que tengas tu. tu trabajo, joe, que, que, que te haya ido bien en Twitch. Y joder, no dependas de nada más que de, de tus esfuerzos y de tu trabajo. Y sí que es cierto que en su momento me jodí un poquito el tema de. el tema de pensar que, joder, yo hice esfuerzos personales, económicos y profesionales porque le fuese bien. Le empezó a ir muy bien. Y, y cuando lo dejamos, dejó totalmente todo eso que, que, bueno, que había construido, que habíamos construido. Pero no es algo que me joda porque, porque es lo que, lo que digo, que cada uno, cada uno crea su camino, ¿sabes? Y al final, cada uno es libre de crear un camino, destruirlo, cambiarlo, o sea, al final, pues yo qué sé... Pues se fue, o sea, estaba con otra persona, en otra situación, en otra circunstancia de la vida. Supongo que decidiría que, que bueno, es ponerse en redes, por ejemplo, igual no le hacía gracia, lo que sea, lo que sea. Le podían rentar más otras cosas, prefería vivir fuera del PC, lo que sea, y tal. Pero sí que es cierto que, joder, en el momento dices, joder, tanto tiempo, esfuerzo económico, esfuerzo profesional de promoción, esfuerzo suyo, o sea, ¿sabes? Esfuerzo en todos los sentidos y dices, joder, qué putada con la poca gente que llega, porque es así, qué putada con la poquita gente que llega en Twitch a conseguirlo. Qué lástima que ella lo hubiese conseguido en cierto modo y lo dejase, ¿sabes? me dio pena el, el tema porque dices ah sabes qué pena haber construido eso y y que no sabes que ya no le hostias que ya no le sirva por decirlo de una manera pero bueno pero no pasa nada sabes o sea es lo que os digo a mí no me no me molesta ni nada pero pero en el momento en el momento puntual si dices ah sabes si es que lo consiguió pero bueno que así es la vida, seguro que está, seguro que está mucho mejor ahora haciendo sus cosas y lo que le gusta, y, y de puta madre sin tener que exponerse en redes, sin tener 100 babosos en directo hablándola. O sea, al final esas cosas también suman y restan en tu trabajo. Así que nada, gente, Máquinas fieras de y Picos increíbles, espero que Te este custom. si son grandes, grande, no es el siguiente y hasta la próxima. Videazo, videazo y bien hablado, eh. Hacía mucho que no grababa custom ahí. De esta manera, muy bien. ¿Qué Lucy? Ven aquí. ¿Eh? ¿Qué quieres? Basta, cariño, hermano. Lo que es lo que... Unit es lo que tiene. Son dos hijos o cerrados como yo. No sé desde cuando te conozco, la verdad, pero se me hace a día de hoy súper raro que nos conozcamos. Eh, yo solo sé de tu existencia desde el torneo aquel de Fortnite. Yo creo que jugamos un torneo de Fortnite o algo así que entré gracias a Danger. No sé si nos tocó de compañeros o meramente estabas en el torneo o lo organizaste tú. O lo organizó un chaval que tú conocías, puede ser. Yo juego un torneo o dos de Fortnite, de estos así rápidos, sin, sin gran cosa. Pues yo sé de tu persona desde por ahí, que nos seguimos en Twitter y algo más. No sé si nos tocó en el equipo, no, es que no me acuerdo. O sea... Algo, algo ahí, o sea, yo creo que fue en el tor un torneo que me metió de Inger. Estoy casi seguro, fue... La esta te hace tener una cara de polla, o sea... Pero una cara de mierda, pero increíble. ¡Qué gallos! Pero una cara asquerosa. Os juro que con la cam buena tengo mejor cara, ¿eh? Madre mía, tú. Es que se ve horroroso. sí forma? Eso es, eso es. Yo creo que la lío en el tema de entrar en las partidas. Nos tocó por separado. Vale, vale, vale. Eh, Gas Station Remake. Eh, Cyber... El mapa... Que me come los huevos. No sé qué, cómo titularlo. Cyber Zombies. Joder. Eh. Cyber Zombies. Gráficos 8K brutales. Bueno, ya veré si... Ya veré si corrijo el título. Vale, Change Map. Voy a ver si... Bueno, espera. Primero voy a ver en la Workshop si tengo algún mapa todavía suscrito y si no me suscribo al que me dijo antes de Wasteland o no sé qué. Uf, es que tengo aquí cosillas, ¿eh? Tengo aquí cosillas. No son cosillas épicas, pero bueno, algo hay. Oh, The Dem of the Moor 3. Lo que pasa es que debe tener un easter egg de estos un poco trambólico. A ver, algo tengo por aquí, pero... ¡buah! Uf. Duro, ¿eh? Durísimo. ¿Cómo se llamaba el mapa que ha dicho buisla o algo así? A ver, voy a buscarlo. Artículos recientes Minicube 3.1 Hardcore, qué coño hola qué fumada, ¿no? Qué puta fumada, me voy a suscribir. Espero que no sea el típico que es asqueroso. Buante, buen, eh. Hostia, 50.000 yendo a toda leche. Joder. Este mapa es una fumada versión hardcore. Bueno. Si es asquerosamente asqueroso, pues juego el otro. El normal. Están sacando como una serie de mapas de Breaking Bad que la verdad es que son malísimos. Joder, qué chulo el Wasteland. De estética. El clásico mapa en el que me spoileríais el easter egg, ¿eh? también lo digo. Aquí hay uno que se llama de Institute 2.0. Mini dynamic easter that changes every time you start the map. Easter guide can be complete without vale. Blue gloclavo Andy with custom made Q10, vale. Bueno, este, este, no me suscribo todavía, pero este pinta, pinta bien para el futuro. A ver. Vale, a ver. Eh, bueno, de momento vamos a intentar... No sé si estará. Vale, sí, me ha puesto el mapa. Oh, vale, es Greenade de puta madre. Perfecto. Pues vamos a jugar este primero. Minikube Hardcore, no sé qué tal está. Vale, pues sí, hay mapas. Eh, por cada dos... No, ¿cuántos custom subo a la semana? Tres. Pues por cada tres mapas tengo una semana de vídeos. Así que 12 mapas. Son un mes. No está nada mal. O sea, contando con que yo de an... bueno, a ver, en realidad todavía no tengo serie de Counter. Así que realmente son prácticamente cinco mapas de zombies una semana, pero si empiezo otra serie de Counter, pues taca. Vale. Muy buenas a todos, máquinas. Y estamos nuevo, custom, cuidado, ¿eh? Play down with the sickness. ¿Qué coño es eso? O sea, a, a ver, a qué se refiere? Bueno, le he dado. Le he dado, le he dado, yo qué sé, no sé qué hace eso. La verdad, me encantaría saberlo porque. Porque te dudas por las noches. Hostias. Vale. Pillamos Quick. Vale, o sea, parece ser que está en gameplay, pero no es hardcore. O sea, vale. Pensé que era lo típico que me iban a salir los zombies. Estabas en Chisky y es un mapa jodido, al parecer. Eh, pensé que lo que iba a pasar aquí era algo peor. No jodas. Pensé que lo que iba a pasar era que los zombies corrían desde el principio, alguna mierda así. Pero parece ser que no, así que de puta madre. Slider, que es una mierda, no, es, no hay luz, la verdad. Eh, hostias, sí que tienen vida, sí. Espero que no sea el típico mapa fumada, de verdad. O sea, porque es que este mapa me recuerda en estética a un mapa que era una fumada y no era posible, un parkour era o algo así. Que no me gustó nada. Era como un parkour con puestas mega caras sin sentido, que dices, a ver, si no puedo aguantar y las puertas son carísimas, ¿por qué me lo pones, ¿sabes? Vale, hay. Joder, qué guapo, tú. No hay, no hay lava ni nada, ¿no? Vale, vale. Como está inspirado en Cheese Cube, igual tenemos ahí. Al Mr. Lava. Este sí que tiene alcance, ¿no? Ah, igual es música eso. 1500. A ver, solo los verdaderos creadores. Hostias. Hombres de pelo en pecho y mierda en las rodillas. Hacen mapas que me parezcan difíciles. Vamos a ver este si nos sorprende. Y es jodido. Ah, ya veremos. Vale, perfecto. ¿Dónde quería que me han ir comentando. Vale. Hostia, ya le intuyo lo que pasa aquí. 2000... Ah, ya le he dado la luz, claro. Intuyo lo que pasa aquí, si te caes palmas. Ya os lo digo yo. Y luego, como no sé si son cuatro bebidas, no voy a coger bebidas que me parezcan totalmente absurdas. Porque Cherry Slider, la verdad... Pff. Ah, vale, eran canciones, eran canciones. Menos mal que está metido en, en la música. ¿Cómo? Vale. Perfecto, la UCI. Vale, lo de que dé pack a punch lo facilita demasiado. Vale, parece que hay espacio para. Yo qué sé, si te comen y tal. <laughs> Joder. Si te comen y tal, parece que hay espacio suficiente. Lo único que estoy 99% seguro de que si te caes mueres. Porque el mapa es. El mapa apunta maneras. O sea, no es muy técnico, por decirlo de alguna manera. Entonces. ¡Hostias! Al no ser muy técnico, no creo que. No. No es posible que le haya muerto y me haya matado a la vez. No es posible. Eso no puede ser. Pero bueno, no pasa nada. Me he perdido solo un quick. O sea, es imposible que pase eso. LOL. Ay, ah, ese no muere. Vale, gracias. No bueno, pasa nada. Por un quick tampoco vamos a... a perder los papeles. Pero ha sido bastante robo. ¿Me la juego? ¡Ahí va! Hostia, asusto, ¿eh? Sustísimo, ¿eh? Pues sí, es técnico, sí, tiene ahí su... Me refiero a que no es técnico a que no parece que tenga cosas muy curradas. Por decirlo de alguna manera. Me voy a mejorar la de ráfagas. Vale. Pero ya veis que, a ver, es, es versión hardcore, pero hardcore por los cojones. O sea... No sé dónde ven lo hardcore aquí. Ahora que sé que me puedo caer estoy más tranquilo, la verdad. Vale. Este es el arma de malgastar balas. ¿Qué pasa, chacho? Ahí... ¡Ojo! Hostia, pues sí que mucho tiempo, ¿eh? Me cago en la leche. Ahí el chacho. A ver, ojo. Uf, casi. Vale, se esa... Uh, la escorpión. Es que a veces te ponen el dibujo de una y... moca cago en la picha, tú. Te ponen el dibujo de una y luego es la que le sale de, de los cojones. Como si te picas el sobaco y te rascas los cojones. Pues, pues más o menos eso. Vale, a ver. 3.000. MSMC, buen arma, la verdad. Buenos recuerdos, Black Ops 2. El bandido, el bandolero. Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Está un tiempo sin tatuaje. No pasa nada, joder. Aquí estamos. No fallo. Menos 1500, muchas gracias, la verdad. Justo es la bebida que llevaba esperando todo. O sea, el premio que llevaba esperando toda la vida. Vale, ahí está. Perfecto, estamos bien, estamos bien. Increíblemente me he despertado una hora aceptable y he empezado a streamear. Porque me hacían falta zombies. Vale. Yo os hago falta a vosotros y a mí los zombies. Uh, toma. Vale, ah, vale, vale, se salta. Play Beach Parade Cancioncitas. Ah, vale, o sea, ya está. Pensé que esto tendría como más jugo, ¿sabes? Como rollo, algo. algo increíble, ¿no? Que hacer aquí, pero es hola, ya está, le tengo que dar muchas veces a la X. O sea, está bien, ¿eh? Pero, pero, o sea, no sé, me ha sorprendido. No sé si positivo o negativamente, pero me ha sorprendido. Joder. A me voy a pillar la fal. Mientras no esté bugueada, ahora que lo pienso, que es un asco la fal bugueada. Vale, perfecto. O sea, si puedo escalar esto, probablemente pueda escalar cualquier. Dos pelos. Cualquier reborde. Vale, ahí está. Estoy He bastante falta, no tenía pretexto para más. Yo, yo sí, yo ahí tenía el pretexto de que tenía que ir al láser. El láser. Eso es de un vídeo meme. A ver. Vale. vale, estos están un poco... Esto es un poco castaño, ¿eh? Lo de que se buguen así, la verdad. También os digo, ronda 11 todavía. Si en algún momento echan a correr, va a ser, va a ser bueno. Que queda poco, de hecho. 4.000, hemos dicho. Vale, tranquilos. Cuando suba aquí, supongo que el spawn estará más cerca. Quiero pensar. Como hagan desde el principio un poco... Un poco mierda, ¿eh? I need you more than you think. Da, 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 stay. Vale 3600 Uh, ¿qué es eso? Calaverita Yo creo que voy Uf. Hostias, que me mato Se ha matado Paco Se ha matado Paco Mira que lo veía venir, ¿eh? Quita, quita. Ah, espérate, claro. Ahora me van a nacer todos de golpe. No me digas más. Vale, no pasa nada. Pues sí que había zombies bugueados, ¿no? Vale. Lo mejor es que palmo por... por, O sea, realmente palmo por... Porque sí. No sé si os habéis fijado. Lo del hardcore es el precio de las puertas. Debe ser, porque vamos, esto tiene... Que, bueno, y que le meten time gameplay. Porque vamos, dejar hardcore no tiene nada. No, no, que me da igual caer. O sea, caer no significa que sea difícil. Caer significa que he ido por una calavera en un sitio bueno que estaba recogido y donde realmente yo sabía que había zombies bugueados. O sea, no era una sorpresa caer. Lo que pasa es que te aburres, tío, de estar ahí arriba y no pasan cosas. Tienen que pasar cosas, tío. La gracia. Hemos venido a este custom a que pasen cosas. Vale, ahí está. Uy. Se Sengat... joder, no sé hablar. Se engatilla el arma. O como se diga. Se engatusa. chaval. Vale, parece ser que ya por fin empieza a haber un poco de salseo. Vale. Perfecto. 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 Perfecto, pues para arriba, chavales. Hostias, está buena esa, eh. La de no subir. Ah, vale, que he ido a saltar a la que no era, creo. Vale, ahí está. Y sin doble tiro y presti todavía, eh. Ahora ya esto ya está solventado. A ver si no tardan mucho, la verdad. Eh, Bullfrog, esa. Bullfrog, creo que se llama, ¿no? Sí. Con F. ¡Ah, no! Bulldog. Coño. La Bullfrog debe ser de algún Call nuevo. O sea, porque topito. Vale, ahí está. Vale. Perfecto. Vale. ¿Salva la mañana? Pues bien, aquí dándole a unos zombies. A ver, estos mapas en realidad a mí me gustan bastante porque lo único que me espera un poquito más de dificultad, un poco más de intensidad, son mapas que molan un huevo porque te tienen aquí de Tranquis. De Tranquis es un poco chalengoso, es fresco, poco espacio. Al final mola, pero yo creo que hay zombies bugueados. O eso están tardando 47 años. Voy a abrir para ver si se ponen más lejos Más canciones Vale Estaría bien que empiecen a nacer un poco más cerca Vale, vale Aquí hay zombies Dame dinero Buah, Me ha dado dos duros Creo que ha dado ítem Vale de él, Overwatch. Eh, w es Overwatch, Overwatch. Overwatch 2, ¿intuyo? No, ni, no me llamo en absoluto el 1, o sea. Yo creo que ni, ni lo he jugado o lo he jugado una vez. Yo creo que ni una. No me llama nada, pero nada, ¿eh? O sea, cero. Oh, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, la verdad! Vamos a seguir abriendo. Esto es... Kf KF5? ¿Qué puto arma es esa? Una MP5 del futuro, intuyo, pero... No la había visto en mi puta vida. O igual sí la he visto, pero no me acuerdo. También lo digo. Vale, perfecto. Cuidado, 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 cuidado. Vale, cuidado que viene el encargado. Eso es. Tengo que volver a coger la costumbre de grabarme un par de vídeos de zombies al día. Es una muy buena costumbre. ¿Qué pasa? Que se acaban. También... Esa es otra cosa. Vale. Me lloran los ojos. ¡Ah! ¡Qué buen sos! ¿Qué es donde empecé a competir. Ojo. Claro. Si compites y te gusta... Pero no, a mí es que no me gusta nada. No es que no me guste, no es que. No es como el LOL, por ejemplo, que digo, vaya basura de juego de mierda asqueroso, no. Simplemente es un juego que no, no, no me gusta, no, no me interesa, ¿sabes? No, no me llama en absoluto. Me recuerda un poco estilo Team Fortress en algunas cosas. Que es el típico juego que probé está bien hecho, no sé qué, tiene ahí su PVP, tal. Pero que. Pff, ni Fu ni fa, ¿sabes? ¿Me han dado bebida o me la he comprado yo? No, el Valorant sí lo puedo jugar, lo que pasa es que para eso he al Counter, que es mucho mejor juego. O sea, el, el Counter es mil veces mejor juego que Valorant. Lloren o no los, los fanboys de Valorant. La cosa es que el ecosistema del Counter es mucho peor que el del Valorant. Joder. Joder. Cago en Dios. O sea, para quien le gusta el Valorant, es mucho más agradable jugar al Valorant que para quien le gusta el Counter, jugar al Counter. Lo bueno del Counter, que es un juego tan, 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 tan... Eh, con los pilares tan fuertes, ya está, ahí está, ya está creado. La fórmula funciona. ¿Sabes? No hay... Es que en el counter realmente no hay que cambiar nada. O sea, mecánicamente y todo eso ya la fórmula está hecha. Eh... Pero claro, tema hacks, no sé qué, la experiencia de juego. Es ahí un vacío legal. El counter es mejor juego, el Valorant está más cuidado. Ahí está. Pero el Valorant al lado del counter es un mojón. O sea, siento decirlo a quien le gusta el Valorant y le parezca mejor que el counter. Al que le guste el Valorant y le parece mejor que el Counter es que no ha jugado el Counter. O sea, porque el, el Valorant... O sea, para, para cualquiera que haya jugado al Counter, que es el juego de verdad, el original... Se va al Valorant y dice, vale, que sí, que, que está bien hecho tal, pero... No me cuentes películas, o sea... No me, no me des sermones, no me cuentes películas, o sea, esto es, O sea, vas Counter, luego vas Valorant y dices, vale... Este es el juego de verdad. Es que se nota, además... Uy, qué buena bebida esta. Cuando juegas en solo. ¿Me lo he comprado yo la bebida? Joder, pues estoy empanado. Me voy a quedar sin balas en algún momento no muy lejano. Hace que no me den un pack a punch. Que yo creo que lo han dado. Yo creo que sí lo han dado. Y ha sido cuando he matado muchos en la, en la pirámide esa de mierda. En la torre, pirámide, en la mamahuevo. huevo veces que está bastante guapo que me pongan los zombies aquí, ¿no? Pues de puta. Pensé que eran pachulios. ¡Hala, venga! Menos 1500, gracias. No me lo puedo creer. Es que más falso que un billete de 3 euros, no me jodas, tío. Si palmo así es que me va a dar un por culo. No me jodas, de verdad. O sea, tiro un puto cable muerto y como si me rasco el puto ciruelo. Venga, ¿eh? ya. Necesito puntos. Hostias. No, por. No, por favor, no buen dios. Joder. Está guapísimo el mapa, por cierto. No tengo balas. No tengo nada en la vida. No puedo juntar. ¡Hostia, que sí tengo balas! Pues soy gilipollas. Vale, a ver. Nah, esto se acaba. Vaya puta robada, tío. Es está guay, pero si no tienes el paint, no te dan rango. Bueno, pero es lo que hay. Haberte lo he pillado antes. Ha estado gratis eh, durante mucho tiempo. Cuando era de pago estaba baratísimo. O sea. Vaya puto robo, tío. Este es el típico mapa que ahora me da un por culo volverlo a jugar porque el comienzo es aburridísimo. Pero está, está muy guapo. A medida que subes mola más. Pero el comienzo es aburrido como una mierda. Oh uh. Vale, está leyendo una cosita. Sí, lo jugaré, lo que pasa es que tengo que dar de comer a las perras, que eso no tardo nada. Y yo creo que voy a. a coger comida también, que tampoco tardo mucho. Así que voy a poner música de fondo. Y le doy otro hitete. lo que pasa es que me da por culo, tío. O sea, vaya puto robo. O sea, tiene un cable muerto y no muere ninguno. Y me revientan y no puedo pasar. Pues muy bien, la verdad. Eso está. Ha estado guapísimo, la verdad. Me ha parecido totalmente correcto. A ver. Tendré que mejorar las armas. Eh, no, hombre. A ver que no tardo nada, yo en... No, no estoy buscando música para vídeos. Vale. Son dos mi... Bueno, dos minutos no, pero cuatro minutos. Vale, puede variar ritmitos, ¿no? Es buenos ritmitos. De lo que sobró de ayer. Tiras de pollo de estas con limón y. y los tallarines. Un poco empanado, un poco cartón. Parlamento Europeo aprueba el cargador Universal USB-C para todos los aparatos electrónicos. La iniciativa obligará a la empresa Apple a cambiar el puerto de carga de sus dispositivos. Mal. Mal. ¿Mal? 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 Mal. Eso no es libre mercado. Mal. O sea, mal. Mal porque el desarrollo tecnológico se basa en eso. En dejar que cada empresa haga lo que les haga de los cojones. Que sí, que les parecerá maravilloso es SBC. Vale. Se supone que es. Cargador universal. Vale. Y cuando saquen uno mejor, ¿qué va a ser? ¿El que el Parlamento Europeo diga? O sea, no nonsense. O sea, no tiene sentido. ¿Cómo va esto? ¿Hay que hacer el, el cargador USB-C pero actualizarlo? ¿O cómo va esto? ¿Sabes? ¿Estás obligado a que sea USB-C compatible con las versiones anteriores y actualizado? Ya, lo sé, lo sé, pero que a mí me parece mal, coño. O sea, en mi forma de verlo. O sea, la tecnología tiene que estar liberalizada, tiene que ser algo abierto. De hecho, ojalá Apple diga: Pues dejo de vender móviles en Europa. No lo va a hacer, pero. Entiendo que es una putada no poder cargar tu Apple con un USB-C clásico de toda la vida, de un móvil normal, que te cobren una pasta, muy bien. Pero la tecnología tiene que ser libre. O sea, ¿por qué? Porque, ¿quién coño es Europa? O sea, ¿quién cojones es Europa para decir cómo tiene que ser un cargador o la manera de cargar un puto móvil? ¿Pero de qué coño estamos hablando? Y si tan mierda es, pues no compres un Apple y ya está. Y que Apple deje de vender o que lo cambien porque no venden móviles. A ver, los 20 cargadores que habían eran el del iPhone y el del resto de móviles. Fin. O sea... Porque el resto de móviles todos evolucionan a, en base a, a lo que va saliendo, ¿no? Estaba el de el, el USB mítico de antes, luego el USB pequeño, luego el, el, el cargador este con los dos pinchitos, luego pasó al tipo C. O sea, si tenías un móvil con el cargador viejo, era por, o sea, con un cargador diferente era porque estaba obsoleto. No porque cada marca pusiese el que le da la gana. La P tiene su cargador porque tendrá su sistema de transferencia de datos y de carga, fin para su sistema o su móvil, será más o menos eficiente. Eso es su problema como marca. Si a mí lo que me molesta, entre comillas, es que el tema de ese de Europa de Venga, todos iguales, no sé qué, tal, vamos a hacer esto y lo otro. Es lo que ha hecho que, que estemos tan mal. Una de las cosas que ha hecho que estemos tan mal. O sea, desde que entramos en Puto Europa con el euro y nos empezaron a decir, pues ahora no produces esto, pues ahora produces lo otro, pues ahora esto y ahora lo otro. Lo estoy explicando fatal porque no me apetece entrar de lleno en el tema, pero tema leche, tema producción, se nos ha ido todo a tomar por culo. Que por cierto también eso fue por corrupción, ¿eh? por parte de, de la gente de aquí. Que yo escuché escuché, lo, o sea, escuché en primera mano lo que pasó más o menos. Y, y es de traca también, ¿eh? Cuando cambiamos de peseta a euro todo esto. Que en Europa empezaron a exigir, pues, por ejemplo, producción de leche, ¿no? Y ¿sabéis qué pasó? Que esto puedes echarle la culpa a Europa, pero claro, luego te das cuenta de la verdad y, y dices, hostia, que igual no está en Europa. Pero el, 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 propio, el propio hecho de hacer las cosas así a mí me parece mal. O sea, el hecho de, no, tú produces esto, tú lo otro, venga, vamos al unísono, no, aquí cada uno que produzca lo suyo. Bueno, lo que pasó más o menos es, lo voy a explicar un poco por encima porque no lo sé técnicamente perfecto, pero sé más o menos por dónde van los tiros. Vosotros imaginaros que durante mucho tiempo los ganaderos tienen 100 vacas y dicen que tienen 20, ¿por qué? Para pagar menos. ¿Qué pasa? Que llegó Europa y dijo, ¿cuántas vacas tiene este señor? Eh, 20 y este 20 y este 20 y este 20 y este 20. En realidad tenían cinco veces más. ¿Qué pasó? Que Europa dijo, vale, pues si producís esto, entonces a partir de ahora vais a producir eso mismo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que no se estaba produciendo lo que se estaba diciendo, por tanto se redujo la producción un montonazo por las limitaciones que puso Europa. ¿De quién es culpa? Pues de ambas cosas. Es culpa de Europa porque no debería limitar la producción de nadie, eso lo primero. Y lo segundo es culpa de la corrupción de, de ganaderos o como queréis llamarlo por mentir eh, con el tema de cuánta producción tenían. O sea, sin más. También probablemente sea culpa de, de un estado abusivo con los impuestos o abusivo con, con la recaudación que hiciese que a los ganaderos les pudiese salir una mierda rentable eh, declarar tantas vacas como tenían. Ahí ya eso es otro detalle que, que podríamos barajar. De ahí sale que a mí no me guste que Europa trate de controlarlo todo en ese sentido, porque no estoy a favor. O sea. De esas mamonadas, de todo ese o no, no sé qué, no, tío, libre mercado. O sea, si una marca hace un cargador diferente y es una puta mierda, no se la van a comprar. No tiene más misterio. Y si la gente es imbécil y no le gusta el cargador de Apple y lo compra igual, pues, pues ya está. O pues si la gente le cuesta el móvil en 1200 o 1400 euros o 2000 euros y le da igual gastarse otros 200 en un cargador... Pues haya ellos lo tontos que son. Pues creo que ahora. Joder, un cacho de, de tallarín. Creo que ahora eh, venía sin cargador, ¿no? Además. Bueno, y Samsung. Samsung creo que viene sin cargador. Hay que comprarlo aparte, ¿no? Pero bueno. En fin, vamos a jugar al mapa. ¿Qué pasa, pequeña? ¿Se ha trabado? Ah, vale. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Sí? A ver, venga va. Vamos a pasarnos el mapa este de mierda. Muy buenas a todos, máquinas. Estamos. Nuevo custom, un custom que se complica, un custom que está guay, para mi gusto es fácil, pero es cierto que llega un momento que se complica un poco, y si no vas preparado, como no iba yo, pues se puede liar más. Vamos a ver qué nos depara la suerte, el futuro. Así se me olvida. Me lo prestan. Bueno, son cosas de la vida, tío. Pero es que son detalles, a ver si. Si es que yo entiendo que haya gente que diga, bueno, a ver, tal. O sea, es que estoy hablando, gente, de lo del cargador de Apple y que Europa obliga a usar tipo C. Y yo estoy en contra porque no me gustan las regulaciones. Pero, a ver, no es cuestión de que individualmente esté bien o mal el tema del, del cargador. O sea, si individualmente os puedo decir, no, sí, a ver, si sí, tiene sentido. O sea, en cierto modo, ¿no? O sea, tiene sentido en cierto modo porque dices, joder, claro. Eh. Eh, todos igual, tal, muy bien, facilidades, bla bla bla. Vale, sí que hasta ahí muy bien. Pero es que el problema es que siempre abre la puerta que lo hagan con todo. Y es lo que me toca a mí los cojones. O sea, empiezas con el cargador del móvil y acabas con absolutamente todo. Y lo controlan absolutamente todo. Y todo tiene que ir al unísono porque lo dicen ellos. Y eso es lo que a mí me chirría bastante. Esa parte de. esa parte de la ecuación. La parte de la ecuación en la que te acabas dando cuenta que quieren controlar absolutamente todos los aspectos de todo. ¿Sabes? Porque le sale del mandingo. Vale, ahí está. Perfecto. Al final de cierto modo, eh, Europa le quita mucha soberanía a los países para, para hacer lo que le dé la puta real gana, ¿sabes? En ciertos aspectos. Y como yo, a nivel social... Eh, creo en la libertad individual y no en la colectiva. Pues evidentemente que Europa mmm, sea un colectivo y no un grupo de países. Los que cada uno es individual, a mí me toca los cojones. Porque para mí el interés del grupo no existe. O sea, el interés del grupo es un nombre de paja, es ficticio, es una mentira, es una pantomima, no existe. O sea, no se puede. No se puede saber cuál es el interés del grupo. Eso ya lo primero, no se sabe. O sea, es incontable, no, no, no hay, no hay manera de saberlo ni de estimarlo. Solo primero. Vale, ahí está. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? Al final la, el, el, el interés del grupo por lo único que vela es por, por, por imponer a, la, a los demás lo que, lo que la mayoría quiere. Sin más. O sea, y ahí salen muchos perjudicados. Sin embargo, en la libertad individual... Cada uno hace lo que él quiere, siempre claro, con los límites de no perjudicar a los demás. Efectivamente y evidentemente. Por no perjudicar, me refiero a no delinquir, no robar, no matar, no dañar, no entorpecer. A eso me refiero. Vale, 2000 pavos. Vamos aquí la MSMcera, no la UCI. La voy a pillar de momento. Uy, creo, creo que la Atlas no estaba mal, ¿eh? Ahora que me acuerdo. ¿Qué más? A mí me hace gracia porque la gente que tiene esas creencias, que bueno, que cada uno tiene las creencias que quiere, te suele hablar como de el interés del grupo como algo. Como algo. ¿Sabes? ¿Sabes? Como algo que, que es que no puedes ni rechistar ni refutar, ¿no? Es algo como de tanto peso que para ellos es como. como osas. Como osas, perjudicar al grupo. Y es como, pero tú te das cuenta que es que tú coges. Es un decir, ¿no? Lo de tú coges un libro es un decir, ¿no? Pero, por usar la expresión, tú coges el manual de cómo manipular a gente, de cómo manipular a masas, de cómo manipular a personas. ¿Y qué es de las primeras cosas que te va a decir? Las personas en grupo son peores personas. O sea, eso lo he resumido mucho. Pero te va a decir: la mejor man manera de manipular es en grupo. La mejor manera de que alguien cometa una atrocidad es en grupo. ¿Por qué? Porque tienes la sensación de que. Pero si es que esto es psicológico, no tiene más misterio. O sea, la gente es más vil y más cruel en grupo. Porque se sienten protegidos y amparados por el grupo. Es así. No tiene más misterio. Si es que psicología pura. Mira que no estudio psicología, pero es que psicología pura. Cuando estás en grupo te sientes protegido porque el grupo te apoya. Entonces te da como más, más potencial a, a comportarte mal. Si es que no tiene mucho misterio. Vale. Oh, no, el turnet del libro, claro, en cualquier grupo ya sea también amigos, tiene la libertad en cierto modo, sí sí, sí sí, pero en realidad en grupos pequeños, a mí los grupos pequeños no me parece mal, en un grupo de amigos al final es un consenso es un consenso real, hablado e interesado, o sea es un consenso real en el que cinco personas por ejemplo, deciden dónde ir ese día dentro de lo que cabe, aunque uno se tenga que joder un poquito, no sé qué eh, es algo que se entiende, ¿sabes? O sea, es algo que las personas que componen el grupo entienden. En cierto modo. O sea, no estamos hablando de, por ejemplo, hoy en día... Ya no es que el interés del grupo sea eh, el 60% contra el 40%, que ya me parece horroroso. Imponer la idea del 60% eh, por ciento al 40%. O sea, ya me parece horroroso. O sea, que de, que de 10 millones de personas, 4 millones... 4 millones se te tengan que pringar y joderse si no se llega a un término medio y se imponga lo que dicen los otros 6 millones, eh. Por decirlo de una manera, ¿no? Por comparar. Ya me parece terrorífico. O sea. Pero. Pero no sé qué coño estaba diciendo. A coalición de lo, de lo que decía Triángulo. Vale. Bueno, sin más, que en un grupo pequeño al final es un consenso y tal. Ah, no, vale eso. Que es que hoy en día estamos llegando hasta el punto de que aparecen cuatro mataos. Aparecen cuatro mataos con sus exigencias y se les hace caso. Se hacen llamar minorías, se hacen llamar esto y lo otro y se les escucha, se les hace caso y se les consiente todo. Eso sí que me parece acojonante. O sea, eso en concreto sí que me parece acojonante. Vale, eh, me está pareciendo peligroso estar aquí. Eh, doble tiro... Está, ah, está arriba, ¿no? Es que no tengo, no tengo buena calidad de armas mejoradas. Pero sí, hasta ese punto hemos llegado, hasta el punto de, de, de que... De que el interés del grupo es que cuatro mataos vengan a llorar y se les, se les dé todo en la vida, ¿sabes? Hasta eso hemos llegado. Se les dé y se les consienta todo lo que piden. Antes he puesto un tuit que me parece muy interesante: que es. Eh, que decía que la sobreprotección genera debilidad y la debilidad genera exigencias. O sea, es tal cual. O sea, el. Hostias. El problema es que tenemos tanta gente sobreprotegida que el virus ya está ahí. O sea, el, el virus de los de los mierdas y de los sobreprotegidos ya está ahí. O sea, ya está... Oye, oye. El virus de los sobreprotegidos y los de los mierdas ya está sembrado. No se puede hacer nada. ¿Sabes? No se puede hacer nada. Pero es la puta verdad, o sea, vivimos en un mundo de sobreprotección. Además, es aposta, porque es lo que os digo siempre. Vivimos en un mundo de sobreprotección porque interesa que la gente sea débil y no aguante nada. O sea, es que interesa. Porque así eres más manipulable. Pero, pero sin más, o sea. O sea, sí, el virus está echado, o sea. El problema es que la gente que ya tienes así, el intentar convertirlos en alguien duro es muy difícil, porque ya son blandos. O sea y te van a decir que es tan fatal que no pueden que no lo consiguen porque ya, porque ya les has creado así ya les has jodido sabes yo digo yo nunca he dicho que yo me meta con la gente que se hago en un vaso de agua si no es su culpa en sí del todo a ver hay gente que sí es su puta culpa siento decirlo pero en sí no es su culpa es que les han hecho así les han jodido para para, para que se hagan en un vaso de agua ¿Vale? Pero lo normal es que no te sobreprotejan y te enseñen a, a nadar. Sin más, no tiene más misterio. Vale, ahí está. Qué bueno. Voy a pillarme esta. ¡Ah! ¡Ah, coño! Qué, ¿Qué es esta? Pero es que lo del tweet que puse es tal cual, o sea. Es tal cual, es que tampoco necesita mucha explicación, pero. Porque creo que se entiende de sobra. Joder. Pero es como el sistema inmune. A mí me encanta compararlo al sistema inmune. Si en un niño el sistema inmune no se enfrenta a enfermedades, se vuelve tonto e inútil. Y luego se pone enfermo continuamente. ¿Por qué? Porque no ha aprendido en los años que tiene que aprender además. Pues esto es igual. Si te sobreprotegen, no te enfrentan a los problemas, no te enfrentan a, al dolor, al dolor psicológico, no te enfrentan a, a, a tal. Estás jodido. O sea, estás totalmente jodido. Estás vendido porque tú no te habrás formado para enfrentarte a los problemas, a las cosas malas. Es así. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Que eres débil. ¿Qué pasa cuando eres débil? Que como eres débil y no te puedes enfrentar a las cosas y a los problemas, exiges. Es que es, es, es totalmente posterior. Cuando eres débil, exiges. ¿Por qué? Porque como no puedes. Eh, yo di, me sale la palabra en inglés, no puedes manage, no puedes manejarlo, por decirlo de alguna manera. No puedes manejarlo. No, no sabes, no tienes herramientas, exiges que otros te lo solucionen, exiges las herramientas de otros. Y ese es el puto problema que tenemos en esta sociedad. O sea. que se sobreprotege por miedo a que haya más gente así, que haya más gente débil, que haya gente que está mal y solo estamos creando gente que está peor, más gente que está mal, más gente que está mal, más gente que está mal. ¿Sabes? El primer día me sacaron a la calle. Hombre, en las patigas siempre te sacan a la calle el primer día. Bueno, no sé, yo ya es que yo ya había practicado, creo. Lo había practicado con mi coche actual. Perfecto Pero es eso, es eso, chales Es el círculo El círculo vicioso Es el ciclo de nunca acabar O sea Además es que No hay nada peor O sea, ¿os parece una tontería hasta... esto que os voy a decir os parece una tontería Porque decís, joder, ¿cómo no va a solucionar el problema La gente que tiene el problema Pues no, no lo soluciona En esta sociedad el problema es que, la, que pretenden solucionar las cosas con la voz de las personas que no están bien. ¿Sabes? Si tú a una persona débil, como digo, le preguntas cómo solucionar que sea débil o cómo mejorar las cosas, te va a hablar desde su perspectiva, la perspectiva de las exigencias. Pues quiero que me deis esto, que me deis esto, que me miméis, no sé qué. ¿Sabes? ¿Sabéis por dónde voy, no? O sea, es raro que te diga, que vaya a acertar y te vaya a decir, no, sí, sí, la manera de solucionar el problema que tengo es. Taca, taca, taca. Y que digas, hostia, joder, qué solucionaza, la verdad. No, lo que te van a decir es, probablemente, probablemente, lo, lo que ellos quieren, sus exigencias. Ay, pues necesito protección, necesito no enfrentarme a este problema, necesito eh, que no me digáis esto, necesito que me metáis entre algodones porque es que lo paso muy mal y lloro. Así no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque va, vas a coger el mensaje y vas a decir, ah, coño, que esta gente necesita esto. Vale, vale, vale. Entonces voy a proteger a todas las personas que no tienen este problema de para que no acaben así. ¿Y qué pasa? Que acabas así. Sabes por dónde voy. Sabéis un poquito por dónde van mis tiros. Y eso es lo que le está pasando a esta sociedad, que está enfermando y cada vez más porque la gente eh, la gente que no debería dar soluciones es la que está dándolas. ¿Sabes? No es tan, no es tan difícil de entender. O sea, ¿tú irías... De verdad, ¿vosotros iríais donde un empresario que está quebrado... A preguntarle cómo tener éxito en tu empresa? O sea, creo que esto que os acabo de decir... Os, 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 o sea, es la clave de todo lo que estoy diciendo. ¿Vosotros iríais a un empresario quebrado a preguntarle cómo tener éxito en tu empresa? A que no. Entonces, ¿vosotros le daríais a una sociedad el trato que creéis que hay que darle a una persona que no está bien? ¿Que está enferma? ¿Que tiene un problema? A que no. ¿Sabes? ¿A que no? Espero que no. O sea, aunque suene fuerte, eh, perdón por sacar el tema que voy a sacar, porque suena fuerte, pero bueno, ¿vosotros le daríais quimioterapia a alguien que no tiene cáncer? ¿A que no? Vosotros protegeríais a, a, las, a, un, a... No sé, vosotros protegeríais a vuestro hijo sano mentalmente sin ningún problema. O trataríais de la manera en que tratáis a vuestro primo, a vuestro hermano, a vuestra madre, a vuestro sobrino que tiene depresión o que tiene un problema. A que no. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo mismo. O sea... Es exactamente lo mismo. Sobreprotegeríais... a las personas porque creéis que es la manera de educar a una sociedad y a, una, y a la gente a que no. Pues se está haciendo. Ese es el problema. Eso es, es, esto que acabo de decir es una cosa súper importante y clave de la cual la gente no se da cuenta. Estamos tratando a las personas normales como si fuesen personas enfermas o que fuesen a enfermar. O sea, todos conocemos un amigo, un primo, un sobrino. Una madre que es sobreprotectora. Todos, todos. ¿Y cómo ha salido su hijo o su hija? Vulnerable, débil, depresivo. Raro es que una persona sobreprotegida no salga, no salga débil, sin herramientas. Es muy raro. Hostias. Hostias. No me lo puedo creer. Ojo, este mapa me tiene un poco hasta el ciruelo, eh, con las tonterías. Y las, las caídas tontas y, y los embustes. Cago en Dios. Venga, va. Vale. Vamos a bajar. Es que ha sido totalmente robo el caído, ¿eh? Bueno, espero que os haya servido mi lección para absolutamente nada, porque lo que yo digo no va a cambiar nada. Pero bueno, ahí está, ¿sabes? Yo qué sé. Al menos sabéis cómo pienso. Es que ya os digo, yo conozco dos personas, dos personas cercanas, ¿eh? Dos que claramente os puedo decir que son y han sido sobreprotegidos. Dos. Los dos están fatal. De la cabeza, siento decirlo. El slider te quita el daño de caída, en serio. Los dos están fatal de la cabeza, no son personas normales en sociedad, os lo puedo asegurar. O sea, más sobreprotegidos innecesarios, no es que digas joder, ha tenido no sé qué problema, tal, le ha pasado esto, había que tener cuidado. Con... No, 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 personas normales, chavales que deberían ser normales y se les ha sobreprotegido de niños, exagerado. Los dos están fatal. De la puta olla. Y más gente que conozco, evidentemente. Vale, ahí está. Vale, pues tengo que juntar en el principio y, y santas pollas. Es que es algo que creo que, que se debería decir más y se debería hablar más sobre sobre esto que estoy diciendo sobre esta sobre la sobreprotección y demás. Pues hemos llegado a un punto como que se quiere proteger a todo el mundo de que sufra y y, y es que en la vida se sufre. No es un misterio, no es una sorpresa. Y hay que ayudar y enseñar a la gente a que se enfrente a ello. No, no que lo esquive, no que diga esto no existe. Vale, bueno, pues la próxima vez que te toque no vas a saber manejarlo. Y vas a huir otra vez. Y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Hasta que te tendrás que... Sí, por eso ha salido el tema, Ramos. Hasta que te tendrás que enfrentar a ello. ¿Y qué te va a pasar? Pues que vas a caer como, como una puta mosca. Te vas a demoler. O sea, vas a reventar, no puedes. No vas a poder si no, no tienes ni puta idea de cómo hacerlo. No te han enseñado. Eh, no tengo puntos para, para un arma, la verdad. O esta, por ejemplo. Tú eres un puto pesado, la verdad. ¿Has visto, Ramos, cómo derivo el tema, eh? Hablando de los cargadores europeos se acaba hablando de... De pollas pa' tu culo. Joder, la verdad. Es que como no consiga subir... Estamos... Estamos un poco reguleros. Pues que mirados como. ¡No, no, no! ¿Qué, ¡Qué puta mierda de mapa! No sé de dónde ha salido ese. La verdad. Si alguien me lo dice. No tiene sentido de dónde ha salido ese zombie. Se acabó. Buah, pues no. Menos mal que soy un puto genio, el, 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 el mago del genio del fútbol mundial. Ah. 500 pesos, dices, Bolívares. Joder. Pues sí que duran las balas de este arma, la verdad. Tengo que bajar obligado. Menos mal que me he chocado con la cabeza de ese. Con el manolo cabe ese huevo. Tío, es que no quiero tryhardearlo. Es que me da un poco de pena porque. A ver, puedo pasármelo tryhardeándolo perfectamente, pero. Ah, ¿sabes? Un poco putada, ¿no? Y no de abajo que es un zombi. Lol. Vale, perfecto. Uh, voy a cambiar de arma vale no hay quick es verdad fueras Cristiano Ronaldo cómo era eh, cómo llamaron joder eh... hostias pero de dónde sale ese me estás tirando cómo llamaron a Cristiano Ronaldo en el peor en el mejor joder en el primer gol de su historia cagüen Dios 20 cables tío vale. Joder, que no me sale el puto nombre, tío. Que es muy gracioso, o sea, no tiene sentido. Joder, sí, sí, en el primer gol de, de Cristiano Ronaldo, en el Sporting contra, no sé si fue contra el Depor o no sé contra, un, fue en Europa. No, no recuerdo. Le llamaron de una manera que, que vamos, ah, tengo casi el nombre, eh, lo tengo cerca. Su nombre Custodio, es verdad Custodio, le llamaron Custodio. <laughs> es que no me jodas, eh. <laughs> gol de Custodio. Y en ese momento estás viendo la tele pensando quién coño es ese, o sea, además fue un buen gol, por cierto. Dijeron, dijeron J Díaz. Custodio, o sea En vez de cristiano, custodio ¿Pero quién coño se llama custodio? Por Dios Custódiame esta Eh, ¿pero qué? Ah, que está el quick ahí En invisible Pff, Madre mía, tú Madre mía, hijo mío Un poco más y estás ahí Vaya mierda de mapa, me voy No me apetece grabar más zombies Ojo Voy bueno, a hostiar el micro me están cansando un poco los zombies. A ver, también es que llevo mucho sin jugar y juego peor, pero pero es que estoy un poco impaciente jugando. Tenía un vecino que se llamaba así, joder, pobrecillo. Los ángeles custodios es un colegio, joder, es que mira qué diferencia de camp. <coughs> Joder, vaya hipo. Me estoy muriendo, tú. ¿Qué hago? Es que llevo solo una hora cuarenta, pero realmente... Gracias, Marco Máquina. Eh, realmente... Counter prefiero jugarlo más tarde, pero a la vez me sabe mal cerrar un directo a la hora y media cuando solo he sacado un custom map. Pero es que estoy como cansado, tío. A ver, he dormido un poco menos de lo que de lo que debería, o sea, que esté cansado es normal, pero no sé, sea, me siento como empanadillas perdido. Nada, creo que no. No es como que no estoy para jugar, o sea, no tengo el modo mental de jugar ahora mismo. Soy un poco cartón, o sea, un poco un poco así, como cartonio, tío. Los ojos cartón. Como que no has dormido suficiente y estás un poco cansado y no te concentras del todo, ¿sabes? Haz mm. just chatting. I'm just chatty. ¿Qué pasa, chatting? ¿Qué pasa, pilingui? Ya es chismecito. Ya, pero es que los chistes da unas clases. Sí, es, fa es facilísimo, tío. Eh, este. Es que los chismes los digo en los custom maps. Tampoco es una sorpresa. O sea, ahí es el, es el lugar. No, no hay que desgastar comentario. Pero sí, estoy como muy empanado. Estoy viendo a Catetounet, ahí jugará a, a Mario Kart. Lo que es que juega bien el cabrón, eh. Pues si así es sí, a ver, es lo que haré, eh. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer. Como las tías se tienen cosas superficiales sin importancia para llenar horas. <laughs> Hostia, vaya dardo, eh. Vaya puto dardo. Tampoco es culpa de las streamers, ¿eh? O sea, quiero decir, a ver, vamos a ser realistas, ¿no? A ver, estamos hablando de las streamers, ¿eh? eh yo hago gimnasio desde los 16. Otra cosa es que haya entrenado mejor o peor, pero, pero desde los 16. Tengo 28. Eh, vale, hablamos de chicas streamers porque es lo que ha tocado, ¿sabes? Eh, hablar de chicas streamers. Pero en general, en general, la mayoría de peña... Eh, o sea, la mayoría de gente en, en directo es aburrida y su conversación es una mierda. O sea, porque. Me tiro un pedo, sí. Porque es lo main. O sea, lo main es ser normal. O sea, parece una tontería, pero no lo es. O sea, ser interesante hablando, tener conversación o que te puedan hablar o preguntar de cualquier cosa y más o menos poder adaptarte no es normal. O sea. No debería ser una sorpresa. Entonces, ¿qué pasa? Se junta ahí el hambre, el hambre y las ganas de comer. O sea, se junta que hay muchas chicas que son aburridas de por sí, que no tienen conversación de por sí, como muchos chicos, y se junta con que han decidido hacer directo. ¿Sabes? Entonces, están ahí en directo y ¿qué pasa? Que, claro, se junta el hambre y las ganas de comer. La audiencia tampoco es muy interesante ni muy inteligente, en líneas generales. Es bastante normal o mediocre. Entonces, claro, te juntas una persona que igual no tiene la mejor conversación del mundo con un chat que no tiene la mejor conversación del mundo, generalmente hombres, porque la mayoría de gente que ve Twitch son hombres o chavales. Pues ahí tienes el pack completo. Tienes a la streamer aburrida, que es un poco simple, con el público aburrido, que son un poco simples. Entonces, ¿qué pasa? Que van a hablar eh, de. Van a hablar de temas de mierda, o sea, van a hablar de, de sexo, van a hablar de, de banalidades, van a hablar de cosas super, muy superficiales, o sea, tío, que yo qué sé, a veces a mí me fascina, pero a, también es porque igual, a veces, pues yo qué sé, igual es una streamer con 18, 19, 20 años, 21 años, al final a esa edad, ¿qué cosa te va a preocupar? Pues pues eso, pero a veces ves un streaming, haces una raid, no sé qué y tal. De alguna chica, y ves que está hablando de, de unas cosas que es como. Pff, ¿Sabes? Para esto abres directo, para, para abrir directo y decir. Bueno, estoy aquí. Eh... Ay, ah, tengo examen el martes y. Uh, se me está acabando el maquillaje. Ay, ah, bueno, tengo unas ganas de salir de fiesta y emborracharme este fin de. Oh, buah! ¿Habéis visto mi último TikTok en bikini bailando? Y es como. ¿Sabes? O sea, ¿qué coño me aportas? ¿Sabes? Me aportas una mierda. Pero su chat es igual. O sea, su chat es igual porque la contestación de su chat es, ay, bueno, estás guapísima sin maquillaje. Eh, sí, guau, yo también quiero salir de fiesta. Al fin de paso me cogí una toña increíble. Y ya está, poco más. O sea... Yo no no me las doy porque realmente a mí me tengo muchas carencias en muchas cosas estoy seguro yo soy un poco soy un poco cuñadete pero no en el mal sentido sino cuñadete en que parece que sé de todo pero en realidad no sé de nada aunque suene un poco mal pero es verdad pero al menos soy versátil o sea puedo hablar de todo realmente y tú entras a un directo mío y es rarísimo y, o casi imposible que yo hable de superficialidades lo más que tengo superficial es la bromita esta de estar así sabes. La bromita de estas mierdas es lo más superficial que tengo. Pero a mí no me vais a escuchar en directo venir aquí y decir... ¡pues es que tío, me he pegado una fiesta el otro día, que he vuelto a las 8 de la mañana. Joder, es que me he enrollado con una... Es que me he no sé quién... Bueno, si me enrollase con alguien o follase, tendría la oportunidad de contarlo. Pero, ni, ¿sabes? Ni lo contaría, ni, ni sucede. Pero ya me entendéis, ¿sabes? O sea... No sé, yo creo que trato o tengo conversaciones en las que pretendo aportar algo, algo, no sé, o en la que pretendo que me aportéis vosotros algo, en la que estemos hablando en igualdad ambos. O sea, yo con vosotros, vosotros conmigo, en la que opinemos de un tema, en la que, yo qué sé, se dé un espectáculo. Pero es que no sé, en general. En general el nivel es muy mediocre, o sea, de las conversaciones, de las streamers, de los streamers, de. de los viewers, o sea. Pero sí, en la mayoría de streams de chicas se crea un ecosistema que es público estúpido, streamer estúpida. O sea, en líneas generales. Que nos engaña diciendo que no se come un rosco. Que es la puta verdad, que yo no me como un puto rosco. Y cuando me lo como me mandan a cagar. Así que. Tampoco. Tampoco tengo mucha, mucho chance. Las raíces a todas. Sí, porque... No lo voy a decir el por qué, lo expliqué una vez. Pero tiene mucho que ver con que... Con que... Bueno, hay mucho aprovechado, vamos a dejarlo ahí. ¿Sabes? ¿Puede parecer sexista en contra de los hombres? Bueno, pero hay mucho. hay mucho aprovechado. Vamos a dejarlo. No me gusta raidear a cierto tipo de persona o perfil. Entonces. ejercitando las nalgas. El otro. No quiero entrar, no quiero entrar muy de lleno en ese tema, pero el por qué raideo generalmente, chicas, es por eso. Por, por, no es porque me guste más raidear, chicas, es porque no me gusta raidear a, a chicos. A no ser que sean amigos míos o los conozca, ya os digo que os suene como queráis. Es pues que es un vicio ver a Cate Tiger jugar. Me dio. Me eh, también encontrar chicas super tops. ¿Invitaron a la velada a irías o eso de vos noticias? O sea, yo entreno a unos meses eh, boxeo. Hombre, si me invitasen, Siria, pues claro. O sea, ya, ya a nivel. Vamos a verlo a nivel profesional. Es que sería estúpido no ir por mi parte. ¿Sabes? O sea, ya a nivel profesional, a nivel decir, vale, eh, este es mi trabajo. Sería absurdo y estúpido no ir y segundo porque bueno porque yo entrené unos meses tal y no se me daba nada mal y bueno me, me llama me gusta no no me gusta el tema de pegarse en sí lo de competir nunca nunca ni lo ni lo divise ¿eh? o sea no me interesa, pero bueno oye sabes. Hunter, vaya salto en gimnasia de estos con el salto con muelle de estos con potro y muelle. Joder, vaya madre mía, doble mortal con giro. Tú, la, categoría y ponte como... la voy a cambiar, pero de momento, ¿con quién te gustaría? Pues no lo sé, la verdad. Diría que lo sé, pero no lo sé. Oh, joder. Uah. A ver, también os digo que estas camisetas te hacen... Te dan como... Te dan como un plus. Te hacen parecer más Mathinger. Grev debe pesar bastante más que yo, ¿eh? Bastante más que yo. Aparte, mira, si hay una persona con la que no me subiría a pelear es con Greff. Y mira que Greff y yo, desde que empezó, yo le tenía muy calao. Y, y tenemos nuestras rencillas. Yo no odio a Greff, ni mucho menos. Simplemente me parece que hay cosas que no debería hacer y las hace. Eh, la cosa. Que, que en el caso de que yo fuese conocido famoso, sería sería algo lo, Pero si mide como yo, o más. No, no está en 70 ni de coña. Eh, porque estoy yo en 73 y estoy es mi reao ahora mismo. Eh, vale, la cosa que. Que ¿por qué no me pelearía. Es imposible que esté en 70. ¿Por qué no me pelearía yo con Greff? Pues muy sencillo. Porque es un puto tryhard y porque tiene mucho dinero. O sea, es un tío que es cierto que su obsesión le lleva a ser un tryhard. O sea, su obsesión es lo que le hace ser un imbécil. En muchas ocasiones, pero su obsesión es lo que le hace llegar lejos y merecer lo que tiene. Entonces, es un, un, un conjunto de cosas con las cuales yo no, me pele yo no me pelearía. ¿Sabes? Por decirlo de una manera. Yo mido un 84 y mido un 85. Entonces, en la balanza de la justicia, a mí no me renta pelearme con grefo o con alguien como Gref. Y es muy sencillo el por qué. Porque es, él, es, él es un obseso y tiene mucho dinero. Entonces, no hay peor combinación que enfrentarte a un tío que tiene mucho dinero y es un obseso. ¿Por qué? Porque le van a entrenar los mejores. El mejor material, las mejores circunstancias, la mejor alimentación, eh, todo. O sea, yo no puedo competir contra eso. O sea, yo no puedo competir contra un tío que, aparte de ser un tryhard, tiene todas las herramientas para ser un tryhard. O sea, aunque yo entrenase lo más tryhard posible con un entrenador aquí en Santander, no se queda igual. No tiene ni la calidad, ni el material, ni, ni, ni lo que tiene él. O sea, él tendría dos, tres, cuatro tíos que serían unos putísimos cracks. O sea, de los mejores del, de Europa, de España, del mundo. O sea, mi progresión sería muchísimo menor que la suya. Pero mu terriblemente menor que la suya. Por mucho que me jodiese. Luzo, entonces, lo, lo mismo. No, a ver, no sé, Luzu no sé cuánto mide y pesa, pero hombre, debería. Si yo entrenase, evidentemente debería destrozarlo. Porque yo estoy en 73, pero debería estar en 78, 80. O sea, no he adelgazado a posta. Ha sido mala suerte. La vida. ¿Qué quiere decir, Tryhard? que como que lo intenta todo al límite, como que va a saco, ¿sabes? O sea, como que usa todos los trucos resquicios, eh, ¿sabes? Que va a fuego, va con todo, ¿sabes? Yo sé, un tryhard en un juego es el típico, el típico que es, yo que es el counter, ¿no? El típico que se esconde todo el rato en head glitch, te pique en píxeles, eh, todo el rato se vacía atrás y no se la juega porque no quiere morir y quiere ganarte la ronda a toda puta costa, no se deja... No se deja ni un resquicio, ni un nada, ¿sabes? Eso es ser un tryhard. El decir, Dios, es que voy con todo, voy con las mayores detalles y tonterías, voy a ir sin jugármela, voy a ir porque quiero ganar a fuego. Pues, pues eso es ser tryhard. Entonces, un tryhard en, en lo de la velada es el que entrena de lunes a domingo, eh, ocho horas al día, no pierde la concentración y va con todo y a fuego a por ello. Por decirlo de alguna manera. No, bueno, que no te diviertes, no. Eso, bueno. Eso es indiferente, puedes divertirte o no divertirte. Eh, volumen y defini Yo no hago ni volumen ni definición. Yo entreno y como lo que mi cuerpo me pide. Lo que pasa es que se me ha acumulado que fui a un festival donde hacía 40 grados, no podías dormir, dormías tres horas como mucho, eh, comes regular porque comes de supermercado. Y, y así cuatro días. Entonces se me juntó que yo ya había bajado a 80, yo creo, así. En el festival volví en 76,5, diría, no lo sé, perdí unos cuatro kilos. Eh, después estuve ahí bajo porque tuve ahí un, pues eso, un, un disgustillo, vamos a llamarlo. Un disgustazo en realidad, pero bueno, no pasa nada. Son cosas de la vida que nos han pasado a todos. Y justo, des, no después, porque realmente todavía me jode ese tema, ¿no? Pero bueno, ya lo llevo bien, pero me jode. Eh, después de eso, o bueno, después de eso, por decir algo, me he puesto malo de la garganta casi dos semanas y he bajado más peso todavía. Entonces, cuando yo volví del festival, estaba definido, estaba de puta madre, o sea, la verdad es que lucía súper guay. Y... Y claro, cuando, cuando eso todavía... Eh, Bajé un poco más de peso, pero todavía era un poco de grasa. Y ya llega un momento que me puse malo, más todo eso, más no sé qué. Empecé a perder músculo. O sea, ya se me estaba notando en el músculo, no en la grasa. Evidentemente, siempre que bajas peso, pierdes músculo también. Pero bueno, había perdido poco. O no era ya Se notaba, sobre todo, que había perdido grasa. Y lucía bastante guay. Bastante estético. Pero ya llegó el punto que empecé a perder más de lo que debía. Cuando me puse malo, una putada, porque te pones malo poca cosa puedes hacer para evitar perder peso y, y ahí está la cosa que bajé mucho más de lo que yo quería no quería bueno yo no quería bajar en sí sino de lo que me hubiese gustado algún deporte nada juego al pádel una vez a la semana o así y gimnasio días a la semana entre la pasada cuatro por ejemplo está he entrenado ayer y pretendo entrenar o sea yo suelo pretender entrenar seis días a la semana o sea, realmente. Y descansar domingo que cierra. Porque no tengo un volumen de entrenamiento. No es esto que dicen, no, para crecer tienes que descansar. Sí, pero a ver, yo no tengo un volumen de entrenamiento de dos horas. O sea, yo no me hago ocho ejercicios. Entonces, ¿me puedo permitir el decir, vale, pues, pues es que me da igual descansar que no. Más o menos, ¿sabes? Siempre, siempre que hay un día de descanso, siempre tienes un plan ahí. O sea, siempre, yo que sé, el jueves, ah, uy, ha surgido un plan, no vas, o el viernes. O sea, que de media cuatro días, tres, cuatro... De media cuatro, porque tres suelo ir más de. suelo ir cuatro o cinco. O sea, mi idea sería ir seis, ya os digo, porque. porque, a ver, ya os digo. Entreno 45 minutos, 50, a veces una hora, a veces 40. Invictor, hombre, a ver, espera, que te enseño, te enseño algo más interesante todavía. Te va a molar saber esto. Eh, a ver si lo encuentro. Momento. Eh... Ah, bueno, qué coño, espérate. ¿eh? ¿Conoces la marca de Invictor? Pues esto es una camiseta única en el mundo. Única, única en el mundo. Es de mi NFT, tengo tres, pero me he pillado solo una camiseta. Encima es NFT, mira, Mint, que es 1%. Sombrero Bitcoin, que es 1% de que salga. O sea, tuve mucha suerte. Es el. Es el NFT. Joder, no me acuerdo. Estoy en el ranking 250 o algo así. O 200, como mucho. En el 200, como mucho algo así, o 150. Bueno, la, lo de el este del NFT eh, o sea, mi, eh, evidentemente Carlos y Víctor saben de mi existencia pero tampoco sabes, o sea, nunca hemos hablado, no somos amigos o algo así pero saben de mi existencia, evidentemente, yo me paso por sus gestos alguna vez, eh, alguna raíz les he hecho y bueno, Triángulo, dale caña comer más, más todavía Nada, no es cuestión de comer más en realidad. Eh, Entonces, eh, pues eso, que sin más, que bueno, las camisetas yo me las he comprado, si es que la, las voy a enseñar ahora, por eso lo he dejado abierto. O sea, saben de mi existencia porque yo me he pillado el Mr. Crypto, porque yo qué sé, a veces me paso por el directo de Carlos, tal, o sea, muy, son muy majos. O sea, muy buenos tíos, la verdad. En el Discord. Ah, vale, joder, es buenísimo El robo de balón, ojo ahora A la jugada rápida Para que de nuevo sale a media salida La pelota que queda suelta Qué golazo Para cerrar el encuentro Custodio De nuevo la indecisión de la zaga del Betis Lo El Betis, eso el es Para conseguir El tercer tanto Espléndido el gol de Custodio ¡Qué error de nuevo de la defensa del Betis! ¡Qué pena! Ahí salió Prats. ¡O oh, Prats, posición? eh! ¡Qué mítico! También el, el portero no tenía que salir a ese balón, eh. Y menos de esa manera. El puto custodio ahí le tienes. ¡Qué matado ese, ¿eh? ¿Quién sería ese? ¿Con quién habrá empatado el tío ese? Que no le hemos vuelto a ver en ningún lado. A ver, que enseñe las camisetas. A ver... Vale, esta es la básica, que es de las primeras que salió. Esta, Bitcoin con la luna en plan la sangría. Survival of the fittest. Vale, seguimos. Ah, bueno, mira, esta me la pillé. Esta no es de ellos, esta no es de ellos, ¿eh? A ver, esta debería ir aquí. Estas dos me las pillé cuando jugué el torneo aquel del que hablé antes. Que gané una partida ahí con Danger, pues me pillé estas dos. Vale, seguimos. Anti-State. Perfecto. Esta está guapísima. Freedom. Esta creo que era de, de un mes de membresía. De uno de los meses de membresía. Factax en azul. Brutal. Oh, esta es de otra membresía. Balance. Esta que me llegó hace poco que hubo un problema y me ha tardado como cuatro meses en llegar. Tracks con la sangría. Y By the Deep con la sangría. Perfecto. Bitcoin to the Moon. Que creo que no tiene nada detrás. Esta me gusta mucho la frase. Rax. Haz eh. tradeos, es no citas. no days Esta es de membresía, no me la compré. Factax original. En gris. Está muy chula, eh? aunque se ve poco, pero tal. Y el Mr. Crypto. La parte de atrás de la de balance, pero si no pone nada, el cabrón. Este es, está en oscuro. Vale, pues aquí está. ¿Cuántas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Joder. 11, ¿eh? 400 pavos en camisetas. Pero bueno, las he pillado en el, en, un, en el tiempo, en un tiempo largo. La Mister, la única putada es que es ancha, tío. Es oversize. Y a mí no me gustan nada las camisetas oversize. Pero nada, y que yo sepa no se podía elegir. O sea, no se podía elegir oversize o normal, si no era oversize, ya está. Y tenías los dos diseños del Mr. Crypto. Que el otro diseño, he visto fotos, igual hasta me gustaba más, eh. De hecho, es que no sé si yo me he rayado cuando lo compré. Me pillé el redondito. Porque en ese momento dije, ah, me gusta más. Pero yo creo que cuando las. Cuando las vi la primera vez, yo creo que, que me gustó más el cuadradito que el redondito. Pero bueno, no lo sé. La de Mr. Crypto, pues probablemente no. Lo primero porque porque tampoco me interesa ir por ahí y que la gente sepa entre comillas que yo tengo uno tan explícitamente. Porque hay mucha mucho idiota, mucha envidia, mucha cosa y tal y tampoco no me convence, ¿sabes la idea? O porque me la puedan joder, o yo qué sé, ¿sabes? O sea, tampoco sabes en esta vida, ¿eh? O sea, vete tú a ser, yo qué sé, algún envidioso que te la pueda joder o te la pueda incluso querer robar, ¿sabes? O sea, ¿sabes? No creo porque en Santander dudo que haya mucha gente que lo conozca y como mucho quien lo conoce, lo vería de una forma simpática, ¿no? De una manera en plan, eh, qué guay ese tío tal es de los míos. Pero, ¿sabes? Hay, hay, mucho hater y mucha gente que tiene la lupa puesta en, en. la gente que le va bien para tirarles mierda. Entonces, yo no me fío del todo de que haya gente con la lupa puesta en. en estos dos muchachos y en su marca, y puedan ser como haters mal, ¿sabes? Entonces yo la llevaría, pues sí, la llevaría una, a una fiesta o a un... No, que va al revés, al revés. Aquí hay mucho respeto y no pasa nada. Pero... Yo sé, si yo llevo... Tío, si yo voy los fines a un bar comunista, eh, o que tienden a ser comunistas, y, y voy con la camiseta de Fact Tax y voy con la de Anti-State, ¿sabes? O sea... Lo que pasa es que en realidad los comunistas no se dan cuenta de que hay una cosa en la que piensan como yo. Y es en la de... Bueno, Anti-State no, no, pero al final... Los comunistas, como no saben ni por dónde les pega el viento, en cierto modo se sienten identificados sin saberlo con, con anti-state, ¿no? Porque al final estás como en contra del sistema, que es de lo que ellos están en contra. Solo que yo estoy en contra del sistema del Estado. Ellos están a favor de un Estado enorme, ¿no? Que lo controle todo, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces ellos se, se lían, ¿sabes? Se pueden ligar la cabeza. Porque cuando ven el anti-state, pueden pensar, hostia, este es un antisistema, tal, no sé qué. Bueno, también están los los comunistas anarquistas, ¿eh? Por eso digo que hay una cosa en la que nos entendemos. Yo no soy anarquista, pero soy minarquista. O sea, yo creo en un estado muy pequeño, cuanto más pequeño mejor y cuanto menos moleste a la gente mejor. Entonces, al final un comunista anarquista, pues bueno, en eso tiene algo que ver conmigo, en que en que en que no quiere un estado grande. Hostia, esto tío. Cómo puede no, no saltarme copy por eso. Estos es mix, tío, pone que no tienen copy, pero me escaman bastante, además. Yo he escuchado un mix que no sé si es este y le cambiaron la miniatura o qué coño, pero hace la hostia que no lo encuentro. Yo creo que es este y le cambiaron la miniatura. Yo no me puedo creer que no tenga copy, es que no me lo creo. Vale. Todo el copy ahí, sabes, en toda la boca. Me da cuenta que, a ver, que en realidad con las, con el tema de, no, festival el año que viene. Me cuenta que como que poco a poco si te vas aprovechando de alguna cripto de otra no sé qué sí que se puede sacar dinero lo que o sea tradeándolo lo que pasa es que eh, es una cosa un poco un poco mierda no porque cuando cómo lo explico cuando tienes 60 euros y tú ganancias 5 euros parece una putísima mierda sabes a lo que me refiero sea... Por ejemplo, me ha pasado ayer, ¿no? Me llegaron eh, 11 euros en Ethereum. Me llegaron. Creo que es de cuando miné. Que debían haber quedado ahí en el limbo y me los han enviado ahora, un tiempo después. Entonces, claro. Yo los cogí. Esos tal. Y dije, hostia, tengo esos 11 pavos. Y tengo 53 de, de Luna Classic. Y dije, a ver. Luna Classic. Pf, ya he hecho más de un por dos. Que, oh, 20 euros, cuidado, a 50. Eh, puedo venderlo, lo meto en otra moneda y tal. Y pues cogí, dije, vale, pues vendo los Luna Classic. Los junto a los Ethereum y tenía 63 pavos. Y digo, vale, pues los voy a meter a Rose, que me encanta esa puta moneda. O sea, me encanta esa puta coin. O sea, es, es la que más me gusta para el futuro. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ¿no? Tenía 63 en realidad y ya tengo 64 con 44 no bueno imaginaos que no existiesen las comisiones vale claro yo pienso bueno vamos a pensar que era 63 y que ha llegado a, 60, a 67 por ejemplo no para que sean 4 euros imaginaos que no hay comisiones y has ganado 4 euros claro o sea tú lo piensas y dices joder es que de 60 euros 4 euros es mucho dinero de ganancia o sea realmente Joder, una persona con, con 6.000 euros hubiese ganado eh, 400. ¿Sabes? No estamos hablando de una chorrada. O sea. Con 6.000 euros hubiese ganado 400 y si yo he ganado 4 con 60, ¿no? La cosa es que, joder, es como el mental. El mental de todo esto es tan difícil. Es tan, 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 tan difícil. Porque. Claro, o sea. Esta gente que quiere empezar con 50-100 euros, que es absurdo hacerlo, pero bueno. Pero aún así tienen cabeza y, y holdearían y tienen todo el tiempo del mundo y pueden esperar y esperar y esperar a un suspiro. Es que hay que tener un mental, porque reconocer ganar apenas 6 putos euros de, de 60, por ejemplo, es una mierda. Pero no te queda otra. O sea, realmente. Realmente es como habría que hacerlo. Decir, hostia, 60, ahora tengo 65. Me los traigo, eh, los meto en una moneda que esté baja, que me guste, que también creo que, que vaya a tener su momento pronto, pum. Eh, y sube un 5 o 10% otra vez, pum. Ahora tengo 70. Eh. O sea, realmente, claro, luego te pasa que se cae a tomar por culo el mercado una moneda y al final no lo vendes, lo holdeas y te comes una polla. Pero conceptualmente el hecho de, de ir rascando euros y euros al final es lo que te hace ganar dinero de verdad. O sea, pero es tan difícil porque es tan poco dinero. Es tan poco dinero y os digo yo que en su momento, por X motivos, yo sí que trade con más dinero. No trade de tradear, yo no sé tradear en sí a corto plazo. Pero bueno, por, por motivos X que no os voy a decir, yo trade con bastante más dinero. Es tan raro ver que has ganado 100 euros y pensar, ¿es poco? Os lo juro por Dios, es rarísimo saber que te pone más 100 euros y, y, y no venderlos ipso facto. Porque son 100 euros. Que 100 euros es mucho dinero en realidad. Y más en un movimiento. Pues os, os juro por Dios que se hace rarísimo. Se hace rarísimo. Decir, hostia, solo he ganado 1000 euros. O sea, perdón, solo he ganado 500... Eh, joder, solo he ganado 100 euros. O sea.. Y lo pienso y digo, pero ¿cómo no va a ser... ¿Cómo no te vas a conformar teniendo 60 euros con 5 euros? Joder, y te das con un canto en los dientes en realidad. Pero el mental, el mental de eso es dificilísimo. Porque las cripto han acostumbrado a volatilidades enormes, a que no sé qué moneda de la noche a la mañana te hace un por 20. A... Es tan complicado mantener el puto mental de, de decir, joder, es normal. O sea, está bien ganarle 5 euros a 60 euros. Y si lo consigues hacer otra vez, y otra, y otra, y otra, al final es exponencial. Cada vez ese 1% que has ganado, o ese 3% que has ganado de beneficio, cada vez es mayor, ¿no? Porque tu monto es mayor, pero es que es tan complicado. Por eso yo no tradeo, porque aparte de que no sé fundamentales, eh, es muy complejo, es muy complicado. Sí, bueno, de inversiones así un poco por encima. Pero a veces lo he pensado y digo, joder, en vez de dejarme de tanto puto staking en la cripto, ¿por qué coño no las tradeo a veces? Si hubiese sacado muchísimo más dinero. Pero, bueno, es que de hecho yo estoy en pérdidas, ¿no? Pero no he vendido, así que no estoy en pérdidas reales, pero estoy en pérdidas. Eh, porque yo voy a holdear. Pero a veces lo pienso y digo, joder, es que realmente... Nadie vende arriba y compra abajo. Eso es. Eso es dificilísimo. Hay gente que sí, pero es muy difícil. No, no hago trading. Es muy difícil hacer eso. Pero pienso y digo, joder, yo que he cripto, digo, ¿por qué, ¿por qué no soy tan. O sea, ¿por qué fui tan gilipollas de no vender en 50.000, por decir de una manera, el resto de tal y esperar a que caiga? Pues porque no lo sabes, porque no tienes una puta bola de cristal, o sea. Porque no lo sabes. O sea, sin más. Si tuviese una puta bola de cristal, pues hubiese vendido en 50.000, me hubiese esperado medio año y hubiese comprado en eh, por dos putos duros y te, y igual no, o sea, y tendría menos dinero, pues probablemente. Claro que tendría menos dinero porque me hubiese caído el mercado, hubiese vendido y hubiese comprado más abajo, pero tendría el triple de moneda. <laughs> ¿Sabes? Es que eso es lo que. ¿Sabes? Eso es lo que pienso yo. Digo, joder, si es que tendría el triple de moneda. Rose que me encanta. Tendría el cuádruple de Rose. No, el cuádruple no, tendría seis veces más, porque vale seis veces menos. O sea, en vez de tener 4.000 Rose, tendría 12.000. <laughs> claro, y lo metería en un staking y me estaría dando 10 Rose al día. Y diría, joder, pues de puta madre, porque vale 5 céntimos, me están dando 50 céntimos de Rose y yo creo que en un futuro va a poder valer el medio euro otra vez. Cada día me estarían dando 5 euros virtualmente al futuro, ¿sabes? Pero no, no funciona así, no es tan fácil, ¿sabes? Ojalá fuese tan fácil. Pero es que el puto mental que hay que tener para asumir las ganancias es brutal. O sea, es que estaba diciéndoles... Que bueno, que moví ayer de Luna Classic que me ha multiplicado por dos y medio, pues lo moví a Rose porque me apetecía. Porque bueno, dije: bueno, Luna Classic probablemente caiga y Rose eh, al fin y al cabo a medio largo va a subir. Eh, o no, puede caer, pero a medio largo pues va a subir en algún momento. Y, y, les, y les decía: joder, es que yo tenía 63 y ahora 66, ¿no? Y digo, vale, ahora imaginaos que tenía 62 euros y ahora 67, que son 5 euros. O bueno, 68, que son 6 euros. Es un 10%, ¿no? De 60. Claro, lo piensas fríamente y dices, joder, es que es un 10% de ganancia. El problema es que son 60 euros. Pero 6 euros en 60 es mucho dinero. ¿Sabes? Uf. Lo piensas fríamente y dices, joder, es que... Si cada puta vez que hicieses un movimiento, que claro, es muy difícil, ganases eso, 6 euros, cuando tienes 70 son 7, cuando tienes 80 son 8, cuando tienes 90 son 9, cuando tienes 100 son 10. Puf. Y así, pim, pim, pim. El problema es que es poco dinero, pero claro. Tengo ahí un gato. El mental de creer que tienes que hacer un puto por dos es complejo de gestionar, ¿eh? Pues ya te digo. Yo qué sé. Sabes que te puede salir mal, ¿no? Se te puede ir a pique a algo, puedes perder y tal. Bueno, es lo que hay, ¿no? Lo estaqueas y ya. Pero al final, si, si te marcas en una estrategia y vas bailando entre monedas que más o menos conoces, que más o menos crees en sus proyectos, uy, Rose ya me ha dado beneficio de 10 euros. Voy a ver si esta otra moneda con futuro no ha crecido mucho, ha crecido menos o no ha crecido, o solo ha crecido Rose aislado. Anda, mira, pues... Joder, pues Polkadot, que lo veo muy bajo, voy a darle la oportunidad, lo estaqueas ahí un tiempo. Hostia, Polkadot me ha dado eh, 10 euros. Pues lo vendes y lo colocas en otro sitio. O esperas, esperas, hostia, ¿qué hostia se ha dado Rose otra vez? Voy a entrar. Al final convertirías ese dinero en mucho dinero, claro. Necesitarías mucho tiempo. Pero, joder, ¿sabes? Qué difícil es, es que qué difícil es. Porque además, letras a rus que vale 6 céntimos, ¿no? Bueno, 006139. Te baja a 0055, ¿qué haces? Pues yo, por ejemplo, que voy a largo, no lo vendería, lo holdearía, pero ya no. Ya, ya te has quedado sin el dinero para moverlo, porque tienes que esperar a que te recupere. ¿Qué vas a hacer? ¿Metes otros 100 euros de tu bolsillo y los tradeas? Sería estúpido totalmente. Porque sí que, bueno, que en fin, que sí, que la gente que trae está con stop loss, no sé qué, bueno, todas esas moñadas. Pero yo hablo de una forma como más superficial, más... No tradeo corto plazo, sino tradeo de... Hostia, he sacado un poco de ganancia, me lo voy a traer, voy a, voy a colocarlo en otro sitio. Uy, me lo voy a traer, voy a colocarlo en otro sitio. No digo tradeo full, tradeo puro. De tradeo de creo en las fundamentales que va a pasar esto, no sé qué, bla bla. No, sino un tradeo de a ver, de yo tengo cripto, las estaqueo, entonces si una cripto me cae, me da igual, porque voy a dejar ese dinero quieto, sea Voy a dejar esas coins quietas, pero el problema es el mental de cuando ganas, eh, el mental de pensar que vas a ganar más y vas a ganar más y vas a ganar más y nunca venderlo, o sea, nunca pegan unos para arriba y nunca dices. Venga, lo voy a vender y lo coloco luego. Si, si además la cripto hace mucho esto, pim 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 pim, ¿sabes? O sea, lo hacen muchísimo y lo contrario también caen, pim pim pi, suben, porque, la, porque lo han manipulado, porque una ballena ha hecho no sé qué. Es gracioso, gracioso que joder lo difícil que es cuando ganas de decir, venga, si me, me lo voy a llevar, venga, me lo llevo, si ya lo colocaré y si sigue subiendo me jodo, porque lo que suele pasar es que baja después. Asunto de minar cripto en que eso es entre comillas más complejo. ¿Quién está tirando las cartas? Minar es, por decirlo de una manera, dar eh... joder, dar esto. En... A ver, es que no es dar energía, es Es que joder, estoy trabadísimo hoy, eh. o sea, estoy falto de vocabulario. Minar es dar trabajo por decirlo de alguna manera, o sea, pones a tu disposición tus equipos para que trabajen. Por ejemplo, trabajen en, en, en algoritmos o trabajen en, en código, por decirlo de alguna manera, muy, muy básica. Entonces, lo que haces es que tu, tu, tu gráfica, por ejemplo, eh, la pones a disposición o tu equipo para que procese eh, código, para que procese pagos, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? No sé, si, no sé si se entiende bien del todo. O sea, depende de la cripto. Más un poco de tal aquí, ¿eh? Depende de la cripto, tú estás. Hijo mío. Tú estás prestando tus equipos para que, eh, eh, pues eso, procesen transacciones o procesen código o procesen eh, datos en general. Llaman y cuelgan. ¿Sabes qué hago cuando pasa esto? Bloquear. ¿Y el número que me llamó ayer al mediodía? Bloquear. Dar por culo. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando minas? Que tú al estar proporcionando... Eh, bueno, Me anda se... por culo. Me anda por culo, Dios mío. ¿Pero quién le han tocado esas lo... cartas? Ah, vamos es mío, santa. Hola. Tú minas bloques de información o de datos o como lo quieras llamar. Entonces tienen una recompensa. Cuando minas el bloque, por decirlo de una manera, hay una recompensa. Generalmente no se mina uno solo. Lo mina mucha gente o muchos equipos. Eso se, se distribuye en la gente, entre la gente que lo ha minado. Y ha dado potencia. ¿Sabes? Entonces... Oh, okay. Entonces al suceder eso hay una recompensa ¿Qué pasa pues que la recompensa es x moneda ahí está Ramos la gente pues se reparte esa moneda y pues te han pagado depende de la potencia que tengas depende de la moneda que mines puede ser mayor o menor sabes por cierto Ramos yo estuve hablando con Novo el otro día de Flux eh, estuve hablando de lo de Flux no sé si lo miraste tú al final eh, le pregunté a Novo ya como más y le dije le dije tío pero digo a ver Tú que has estudiado el proyecto, ¿qué tal? Le digo, ¿tú crees que tiene? O sea, tú le ves futuro de verdad. Digo, aporta algo, digo, aporta tal. Y dice, y me dijo, en plan bastante convencido, me dice, sí, sí. O sea, dice, es que yo de verdad lo he visto y dice, aporta. Eh, o sea, eso es lo que me dijo Novo, que para él aporta y para él tiene futuro porque es algo útil para, para la sociedad o para la tecnología o para, para el mundo, por decirlo de una manera. O sea. Lo cual me pareció bastante bastante interesante, bastante bastante interesante, que me dijese eso. Lo que no sé si ha hecho una investigación del precio, en plan investigar si es realista que valga más, si no es realista, qué tendría que pasar, qué volumen tendría que tener. Claro, también estaría bien que el muchacho, yo, a ver, habrá hecho eso, pero estaría bien que lo haya mirado. Porque claro, tú me puedes decir, ah, no, está a 0,80, por ejemplo, ¿no? Me puedes decir, ah, está a 0,80. Y yo te digo, ya, pero tú te das cuenta que para que llegue a un euro tiene que al tener un market totalmente absurdo y colocarse en el top 5, por ejemplo. ¿Sabes? Es un, es un decir, ¿sabes? Estas, estas típicas monedas que dices, no, si es que para que duplique tiene que tenerle el, el market de Bitcoin. Y dices, vale, pues ya está, ¿sabes? No, no, no hay por dónde cogerlo. Otra cosa es que me digas, no, es que me da igual el precio de la moneda porque yo quiero nodos, por, por ejemplo, y la recompensa que me da es muy buena, ¿vale? Pero bueno, sé que Flux ha estado en tres pavos, ¿eh? Hace no tanto. O sea que es viable, al parecer es viable. De hecho está puesto 120, no es que esté en el top 100 siquiera. Qué gracia, tío, es que me hace mucha gracia la gente como estos, tío, son los mejores. A ver. Ah, no, 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 vale, nada, nada. Nada, nada, no ha variado casi. Es que generalmente hay gente que pone los... O sea, nunca hagáis caso... Ah, ya, bueno, eso es putada. Eh, no, hagáis, no hagáis caso nunca a la gente que comenta en CoinMarketCap, por Dios. Es que es muy gracioso. Pero es que siempre les ves comentar y en cuanto comentan pasa lo contrario. Ya, es que por lo que me explicó Pablo... O sea, entendiendo lo que me explicó Pablo, es el típico proyecto que no importa tanto no saber quién lo hace. Lo que te importa es que el desarrollo tecnológico esté funcionando y sea útil. Pero bueno, entiendo que sí que es bueno saber quién lo hace, pero... Pero si ves, que el, si ves que dicen que aportan X cosa y la están aportando, porque, joder, no es, no sé, por lo que él me ha explicado, entiendo que es algo que sí que está aportando y sí que vende, entre comillas, algo, sí que proporciona algo. O sea, es como una especie de empresa, por decirlo de alguna manera. No es la típica cripto que realmente dicen que van a aportar esto y lo otro y no aportan nada. O sea, que dices, pero... Sino que realmente es un producto lo que hacen. O sea... Si no entendí mal... Eh, Gracias a, al proof of work y todo esto, y el, y el proof of staking, utilizan. O sea, se supone que tú, el proof of work de los nodos, los utilizan para proporcionárselo a, a, a empresas o servidores o tal. O sea, tú minas la moneda porque les estás dando la, la, la energía para que ellos vendan el producto. O sea, el producto es lo que. es, es el minado, entre otras cosas, creo. Si no me equivoco. O sea, yo en ese proyecto no estoy muy puesto, ¿eh? pero, pero bueno, más o menos medio entendí lo que me quiso decir y. No sé, sea, a mí me pareció muy interesante en el momento. Bastante, bastante interesante me pareció. Pero tú, por ejemplo, Ramos. No, yo no hago reaccionando. Aparte, creo que ya no dejan. Eh, ¿Tú, Ramos, consideras el, el proyecto WX fracaso, fracaso ya? A ver, bueno, lo mejor es que lo consideres. O sea, pero ya me entiendes la pregunta. O sea, consideras ya como fracaso total el proyecto ya. Ya si sí, lo entiendo, lo que propones es una maravilla, pero si no sabes quién está detrás, si pasas algo. Ya, ya, eso es verdad. No, ahora me iré en breves es que lo estoy explicando un poco mal, pero... Pero, o sea, vale, conceptualmente tú lo, lo entiendes como fracaso porque no cuentas con ello. Pero realmente en el fondo, 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 crees que ya ha sido un fracaso, que ya no tiene solución, o simplemente crees que, bueno, ya veremos dentro de un tiempo lo que pasa. Eso es lo que quería preguntar. Estoy seguro, pero jugaría luego, luego, a la noche. En tu video llamado, área, streams, highlights, dime qué opinas del pavo. En, que no, no reacciono yo en directo, no quiero reaccionar. O sea, aparte de que creo que ya no se puede reaccionar, o no se puede reaccionar como antes. Eh, la gente ha sido manipulada porque son borreos. ¿Te refieres que han hecho fuzz hacia abajo? O sea, que han manipulado para, como para que el proyecto se vaya a la mierda, ¿te refieres? O, a, o no te entiendo. Eh, ¿Por a qué? A que no reaccione directo porque no me gusta. No tiene tampoco mucho más misterio. Aparte de que eso, que me iré ahora en breves. Hostia, ha caído, ¿eh? Joder. Se ha pegado buena toña. 0,70. Joder, sería buen momento. Sería buen momento para hacer el cabrón. Entrar ahí a 0,70. Y que lo vuelvan a estabilizar al dólar y salirte. Ah, ya, ya entiendo. Entiendo, entiendo. Bueno, yo ahora mismo, valiéndose los 70, tengo lo que, lo que metí. ¿eh? O sea, yo ahora mismo no he perdido dinero. Claro, si me devolviesen los tokens. Pero tiene el staking ese gordo, pero se entiende a lo que me refiero. No ve como una, pero tienen que hacer algo. Pero, ¿te refieres a WX o a Waves en sí? Claro, es que al final WX depende de Waves. Y a Waves lo tiraron por la puta cara. O sea... O sea, había unos intereses ahí un poco raros. Que, que querían tirar el proyecto a toda puta costa. Mira, lo gracioso es que vas a Coin Market Cap de Waves. Mira, yo siempre digo que siempre sucede lo contrario. Eh, no sé, me han subido apoyo, creo. Pero es que no, no estoy jugando con gente de mi rango. Mira, vas a los comentarios de CoinMarketCap y esta, esta es la sorpresa de la moneda. Todos son berries, todos, Casi todos son rojos. Yo no digo que vaya a pasar lo contrario. Pero casi siempre, cuando vas a una moneda en CoinMarketCap y todos son verdes, cae. Y cuando todos los comentarios son rojos, sube. Casi siempre. O sea, casi siempre. ¿Sabéis por qué? Porque la gente con pasta y las ballenas, cuando ve que todo el mundo está decepcionado y tal, para abajo con un token, saben que son carne de cañón, porque solo un estúpido se metería a CoinMarketCard, solo un estúpido rajaría de, de una moneda, eh, así públicamente de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa gente, esos 50-100, dicen que es un proyecto muerto, que es una mierda y que se va a ir a la puta, la ballena dice, joder, qué oportunidad, voy a comprar la hostia, lo voy a subir y estos tontos van a comprar. Todos esos que dicen, Berry se va a caer, se va a caer, se va a caer, es una mierda, cuando viene una ballena y lo sube, compran. Son así de idiotas. O sea... Ya, ya, eso sí lo entiendo, Ramos. Eso es una putada. Por eso digo que suele pasar lo contrario, casi siempre. El juego con colegas, sí. Al cóctel. Pues uh. ya os digo, el, el la APP está llena de bocazas, ya os digo. Y los del pulis es lo contrario. Los de Buah, esta moneda se va a ir al cielo. ¿Sabéis qué hacen en cuanto cae un 2%? Venden. Si es que son todos así. Está grande, Manuel, Maquina. Yo me piraré ahora en breves, ¿eh? O sea, en breves es ya, voy a ver quién está por ahí. De la ido. 70 por semana sacas tú, pero de lo de, de lo del steak y no de otra cosa. Hombre, 70 por semana no está mal. Para colocarlo en otros lados o hacer lo que te dé la gana. Hostia, de la preventa. Joder. ¿Tú entraste en la preventa? Joder. A ver. Ah, coño, joder. Aquí. Voy a ver si me ha muteado alguna parte del directo para ver si estos, estos mix les han puesto copio o algo. No. No se le muteado nada. En principio. Vale. Está bien saberlo. Un saludo a Marco, máquina. La vamos a validar por aquí. ¿Qué horas tienes ahora, Kala? ¿Sigues haciendo? Sí, sí, la, los directos los hago por la noche. Solo que estaba despierto, tenía que hacer algo. Tenía que ser productivo. Y bueno, me graba al menos un custom. Me hubiese gustado que fuesen dos. Pero me graba uno. Está bien, he cumplido. Y ya está. Y luego haré directo de Counter. Aparte es que me gusta... Porque si hago directo ahora y luego estoy como cansado, no me apetece hacer directo... O me dicen de quedar y voy por ahí, que bueno, en martes es raro, pero podría ser, pudiera ser. Eh, bueno, pues sabes, al final no te sientes como obligado, ¿no? A decir, hostia, tengo que hacerlo sí o sí porque no he hecho. Dices, vale, he hecho directo. Eh, si hay un plano, algo interesante que merezca la pena, pues pues ya está, ¿sabes? No tiene más misterio. O sea, justo voy a hacer raíz y está llorando. ¿Por qué? No lo sé. No lo sabemos. O igual es alergia, porque tiene la nariz más roja que... Mira, muchachos, se expresan en tal directo, si son grandes, se me baja la silla. Miradlos, porque no será la última vez que los veáis. Mira cómo marco la herradura, ¿eh? Es la única baza que tiene estar delgado, que marco ahí la herradura como, como San Peterson. Ale, nos vemos.